¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va, señores? Muy pero muy buenas noches. Bienvenidos a Banderas a Cuadros a través de Urbox TV, el programa más loco del deporte motor. ¿Cómo que ¿Dicen, que cuentan? Aquí estamos arrancando este programa de hoy, viernes eh, a través de Urbox Sports, el canal de YouTube en vivo. Y en directo, ¿eh? me enganchó que yo estaba tratando de buscar ah, a, ver si, sí. a ver si estábamos saliendo o no, pero acá está. ¿eh? Estaba, estaba revolviendo el ¿sí? vaso. <laughs> estaba revolviendo otra cosa. <laughs> pero bueno, acá estamos, che, buenas noches a todos. Bienvenidos a programa del día de hoy, eh, viernes eh, 22, no, 21 a 5 minutos. Aquí estamos este, comenzando nuestro programa eh, habitual de todos los viernes, por supuesto, a través de, del canal de, de Urbox TV por YouTube, ¿eh? como siempre decimos. Usted se tiene que meter allí a, a YouTube y automáticamente este, eh, empieza, digamos, a, a, a presenciar digamos nuestro programa. Y si eh, se, se suscribe, ahí que está la campanita, este, automáticamente después puede empezar a chatear también con, eh, con nosotros. Porque, Ajá. claro, eh, esta noche tenemos entraditas, digamos, de, para la, este fin de semana del Automovilismo en Pista para regalar. Sí, señor, eh, aquí en nuestro programa. Y también vamos a tener eh, invitados eh, para pasarla realmente muy, pero muy bien esta noche aquí en, el, en nuestro eh, programa. Eh. Un saludo grande para todos. Eh, el señor Fernando Hernández, que está a mi lado, como siempre, acompañándome en el programa del día de hoy, viernes. Que seguramente acaba de subir el enlace a la página de Face de Banderas a Cuadro para que la gente también, ya que está en el Face, toque el botón ahí, peguen el travesaño y entre automáticamente a. Mirá nuestro, nuestro programa ¿Cómo le va, Fernando? Un gusto saludarlo, ¿cómo anda? Hola, buenas noches, Cadillo, y a toda la gente que nos está siguiendo a través de YouTube Del canal de Urbos, como dijo usted recién hace unos momentos Sí, señor Estamos iniciando justamente un viernes hoy, 12 de abril sí. Ya estamos encarando lo que es la segunda semana de abril Y la primera semana eh, larga, normal, digamos, ¿no? Ah, exactamente, sí, como de... me costó esta semana? Yo pensé que había un feriado esta semana Y nos queda mañana todavía Ay, Dios mío, ¿cómo me costó? Qué increíble Tal cual, así que bueno, estamos iniciando justamente con mucha información Mucha, pero mucha información. Sí, señor. Eh, pasó el karting, como dijimos la semana pasada, y tenemos este fin de semana la pista que Exacto. se va a cuadrar todo el día domingo. Sí, señor. 14 en el Carlos Romero de Tolwyn. Exactamente. Este, <laughs> otra vez la pista, la segunda fecha de la temporada 2024. Y este fin de semana estaremos, eh, por supuesto, allí en el Carlos Romero de Tolwyn, con todo lo que tiene que ver con el automóvil en pista, como usted lo dijo. Y también vamos a tener los autos locos. En Tolwin, ¿sí? Eh, para la gente que quiera ir a presenciar, esta es la segunda oportunidad de la cual eh, se va a realizar esta, esta gran competencia de Autos Locos, que bueno, trajo un público impresionante, la primera vez que se, que se realizó allí en la, en, la, en este caso en Tolwin. Y este fin de semana se vuelve a repetir. ¿eh? Este fin de sí. semana se vuelve a realizar. Eh, no sé si me animo a decir, va a ser la primera fecha. Acuerdo Acuérdese que después seguramente... Antes de final de año le va a meter otra este, el amigo Manu Barriento en cuanto a los autos locos. Ojalá eh, no se cruce la próxima con una actividad del deporte motor, porque bueno, este, justo da con el automóvil y pista Que también pasó el eh, año pasado. Exactamente, entonces bueno, eh, no, nos quedamos con las ganas de, de nuevamente de ir a ver y de ir a presenciar esta, esta gran carrera de autos locos que va a suceder este fin de semana en Tolwin Tengo unas ganas de relatar autos locos. Ah, mira, ¿Me dará para relatar Autos Locos? Sí, sí, sí porque ya no? hizo carrera virtual, Dice, claro, le queda ahora... ahora este, me quedaría... Relata en pedo también. También, aparte. El cumple este, de 15. cumpleaños de 15 estoy ¿Eh? haciendo. Este, Próximamente en la morena, eventos. Los, los Eventos. <laughs> estoy, ¿Cómo se llama? Este, con el amigo Vio que el amigo Claro, Manzaldivia, Manzaldivia, bueno, con Saldivia, sí, ¿verdad? Está, este, le mando un saludo grande, que este, el otro fin de semana va a ser que tiene otro kiosco. ¿eh? Ah, ¿sí? Chuch. Bueno... Eh, así que aquí estamos, che, arrancando el programa del día de hoy. Eh, el señor Mateo Cellamare y el señor Matías Villalba en la producción de este programa. El señor, eh, nada más y nada menos que Atlas, está en las cámaras. Y Mariano, que está. Eh, nah, ahí están los muchachos. Ahí eh, tán, ahí tán. Está. ¿Y Mariano, cómo está Mariano hoy? ¿Bien no? Más o menos, ¿no? Más o menos, güey. Oh, eh, refriando de vuelta. Uno, otra vez. Este tipo vive resfriado, no. Que no se campera, boludo. Lo, lo, los nuevos, ¿Qué les los más jóvenes. En, la, en cada semanita. ¿Eh? Ahí está. Y el amigo Atlas, que ya descubrimos. Ahí está, ¿eh? Sí. Ya, ya descubrimos Sabemos el otro dos facetas. Una faceta. Y el señor eh, Matías, este, que eh, descubrimos el otro día que ahora juega. juega no, que ahora no, ahora juega no. Juega al handball. Claro. Y este, nos llegó información, la cual la tenemos guardada. Para cuando se porte mal, trácate. ¿eh? Tenemos info, imágenes, ¿Tenemos todo lo que tenemos. Información, imágenes, audio de cómo juega el handball. ¿eh? Así que la verdad que ahí está. Ahí y está. el señor que nos está sacando fotos, Pero le manda. ¿Cómo se llama el señor? Fac. Ahí está, Facu, ¿eh? Este, ¿Facu dijo? ¿Facu, sí? Ah, está bien, bien. Que Estamos Falta, estamos preparados, puesto, claro. Pero, pero bueno, dijo que, sal Facu. que salude, que salude. Salude, Facu. A ver si lo, lo, enfocamos, ¿Lo enfocamos a Facu. No? A ¿No? que Facu? Está, ¿No? Claro, se acá hay que enfocar a todo el mundo. Porque si no, pues la gente dice, che, ahí está, eh, Facu está. que está... está, está eh, desarmó está, todo Mariano, Exacto, eh, ya tocó todo <laughs> Mariano. Así que bueno, che, está estamos madre. arrancando ¿eh? el programa de, del día 2. hoy. tenemos invitado, Hernández. Exactamente, hoy con ya lo que es cerrar la vuelta de Tierra del Fuego, su 40 de diciembre, vamos a tener un preparador en este caso. Sí, al señor sí. Manu Rodríguez, sí. del de MRS sí, eh, sí, Mecánica. Sí, genial, eh. Eh, Y también vamos a tener a eh, Maximiliano Guevara, piloto que volvió a la actividad y estuvo presente en la AT Limitada y cerrando con un podio, ¿no? En lo que fue esta, esta 40 edición de, de la Vuelta a la Tierra Fue Ya con esto dándole punto final de parte nuestra a la Vuelta. Sí. Porque ya son aquí, íbamos a tener que estar abocados a, a lo que es el automovilismo en pista, que está justamente. Eh, ya están todos allá en. En, en, como es en todos sí, los pilotos y todos los, los equipos. ¿eh? Así que, bueno, vamos muy bien. ¿eh? ¿Quiere sí. que vayamos, repasemos un poquito los anotados antes que vayamos a salvar los, eh, a los auspiciantes? Bueno, como quiera, sí, sí, señor rapidito, sí. Porque eh... lo tengo preparado, por eso lo tengo Bueno, digo. entonces, déle, déle, déle y ya salvamos a nuestros auspiciantes. Así, igual veo que está bien furtón. Exacto. Claro, <laughs> <Dale>, está... <no, risa> si es que le pegó una batida de café. Porque... Sí, sí. No, no, le mandó azúcar. este Claro, ¿y usted que Creme. está complicado con el azúcar. Ojo, claro, yo tengo con, la, con, con el tema del azúcar. Con la glucemia. Bueno, vamos, no, dale. Vamos, repasamos la clase 3 que tiene 20 anotados. Sí, está sí, anotado el señor Juan Manuel Muzón sí. eh, Francisco Cárdenas, Matías Saldivia, Manuel González, eh, Agustín Rivas, Lucas eh, Hansel, sí, Arián Gerovi. Vamos con el Pablito Romero, que va de nuevo con el auto de Lauti Savera. Sí, señor, porque acá ganó ese día y entonces va, la, va Romero de vuelta. Espero que haya conseguido auspiciante. Auspiciante, sí, señor. Eh, Marito Monasí con el Forca. Eh, José Samartín con Forfiesta. Fiesta. Sí. No creo que sea en la partida. Bueno. Lo vi boleando por ahí. Sí, no, Sí. Gabriel Garín con el Forescor. Otra vez dijeron, sí. 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 Agustín Blanchard sí. con el Celta. Eh, Dorsuelo Oreto, piloto Ajá. del Corsa de Ushuaia, la Peña eh, Sputnik. Eh, Nicolás Rega, la peña de la Peña la Racing. Sí. Walter Ollier, con el gol. Eh, sí. Nicolás Guillén, de la Peña Patabaña Sport. Emilio Pavlov, con la Peña RG Repuestos, en el Gol Tren. Elías eh, Batini, con la Peña Leimy. La Peña Mecánica Rec, hablamos ahí del multifacético Gustavo Giglioni. Sí, señor. Con un Fiat 1 Way. Exactamente. Eh. Eh. Y el Facu Di con eh, un Corsa de la Peña Facundo Dillenaro, Son los 20 de lo que va a ser eh, la clase 3. ¿Qué representa en este caso a, a la PAP? Exactamente, los 20 que va a tener la clase 3 para este fin de semana en el autódromo Carlos Romero de Toluí. Lo que es el TC Fueguino. Vamos con sí, el señora. TC Fueguino y también lo, eh, recordemos que toda la actividad va a ser el día domingo. Sí, mañana solamente pruebas libres. Mañana pruebas libres no son comunitarias, son Ajá. solamente pruebas eh, libres comunes. Sí. Vamos a tener el TC Fueguino al señor Walter Musati, el campeón con la Chevrolet 400, al Tano Celentano con la Chevy. A Fayón Buzzi con el Torino. A Damián Dalmas de la Peña Plantera con el Ford Falcon. Sí, señor. Eh, Roberto Valdés con la Chevy. Fernando García con el Ford Falcon. Guillermo Proco de Peña Proco Sport con el For Falcon. Y Gonzalo sí. Queirolo con el For eh, Fireland. Sí, en la ciudad de Ushuaia. Son los 8 del TC Fueguino. Exactamente eh. los ocho que va a tener el TC Fueguino para este fin de semana. Atájese porque vamos con velocidad porque son 26 del turismo pista. Vamos con velocidad porque atájese porque son del turismo pista. El Chipita Pereira, Alfredo Conti, Jorge González, Oscar Ortego, Enzo Maciel, Roberto Riuti, Diego Loreto, José González, Cristian Mochner, Diego Castelina, Gabriel Díaz, sí. Ricardo Barría, Fernando Ranz, sí. Sebastián Vidal, Oscar Villere, Franco, Procopiu, Axel Ochoa, Emiliano Agüero, Jorge Sosa. Axel Lugo, Marcos Giovanetti, Enzo Mochner, Carlos Henniger, Carlitos Di Natale, Gonzalo Burnett y el pibito Tobias. Y son los 26 del Turismo Pista. Exactamente, sí, señor. Los 26 que va a tener el Turismo Pista para este fin de semana. En el Carlos Romero de Tolvin, cuando la, la actividad va a comenzar temprano a partir de las nueve y cuarenta y de la mañana. Eh, 9 de la mañana, eh, con las pruebas, tandas libres, pues vendrá la clasificación. Y alrededor del mediodía, a partir de las 12, comenzarán las competencias. Las competencias, está ¿eh? cual Con las series, y después vendrá todo lo que tiene que ver con las finales y todo el y gran Todo el juego show, que usted ya conoce, eh. que que ya conoce. Ahí está, ¿eh? Así. Ya sabe, mire, si usted quiere ir al autódromo y no tiene eh, un sope este fin de semana. Las banderas a cuadro le regala esta noche dos entradas para ir el fin de semana al autódromo Carlos Romero de Bueno, Acá está, ¿eh? ahí está. Le regalamos las entraditas. Solamente tiene que escribirnos por acá por el, por el, el chat, digamos, de, de YouTube, donde estamos ¿no? ahora. Quiero, póngame, yo quiero la entrada. Y automáticamente en el final del programa la sorteamos y mañana las la entregamos. Ahí escucharon, ¿Sí? se la ponen a Cadillo y mañana le dan la entrada. Exactamente. ¿eh? Y está habilitado el teléfono de WhatsApp, ¿no? Ahí está, ¿eh? el 2964-609683. Eh, no. ¿eh? 90... Tengan en cuenta que Cadillo no, no, tiene 50... años. Es 509683-2964. ¿Para pa qué lo digo? Si ahí arriba está, claro, si ahí está. <laughs> tenganle paciencia acá, mi amigo. ¿eh? Exactamente. El, acá, ¿eh? está, acá, está viejito. Y acá estamos, ¿eh? ¿Eh? Radio Nacional. Radio Nacional transmite. ¿eh? Las <laughs> lógicas del día. <Liga. ríe> Y nada Cosita bueno, rica. Exactamente, cosita rica. Ahí está, eh, cosita rica, eh, ya estamos con cosita rica. Bueno, vamos a saludar a los auspiciantes. Eh, ¿Qué le parece? A todos que hacen posible, Banderas a Cuadro, rapidito para ir dando comienzo a programa el día de hoy. En un ratito va a estar nuestros invitados 21 a 30. Le dijimos que ya se llegue por aquí por este, por este sector. Así que este, vamos a estar con nuestros eh, invitados del día de hoy. Eh. Eh, arrancamos con Audimon, que es Eurotaller. Trabajamos con eh, diagnósticos computarizados completos para tu Vehículo, alineación, balanceo y también, por supuesto, el diagnóstico eh, computarizado como como decíamos recién. ¿eh? Aparte, eh, también contamos ahora con remeras y camperas de distintas marcas en nuestro salón de ventas y también, como siempre, con perfumes y accesorios para los autos y aceites, lubricantes y todo lo que tiene que ver con eh, para tu vehículo de la famosa marca Alkimoli, ¿eh? que también trabaja eh, Audimón. ¿eh? Audimon en Estrada 1333 que es Eurotaller. Estudio 6B Arquitectura Más Obra. Nos encargamos de realizar los diseños en 2D y 3D de casa, oficina, locales comerciales. También realizamos planos municipales para habilitar la construcción de tu domicilio. Nos dedicamos a la construcción en general con sistema llave en mano. Contamos con 10 años de experiencia en el rubro. Somos 6 profesionales de la construcción. Estamos en Don Bosco, 1091 esquina obligado. Y te puedes comunicar al 2964 4134 Estudio 6 Arquitectura Más Obra. Lubre Luis, cambio de aceite y filtro de todas las marcas nacionales e importados, trae tu vehículo y sale como nuevo. Ahora contamos con nuestras nuevas y renovadas instalaciones, contamos con los con famosos aceites y filtros aditivos de las mejores marcas, Castrol, Total, Valvoline y también anticongelante orgánico. Pedí tu turno de lunes a viernes de 9.30 a 12 y de 15 a 20 y los sábados de 9.30 a 13. Comunicate al 2964 609712, pedí tu turno o si no, José Hernández, 1113 Esquina Don Bosco, Lubre Luis e nos vamos al barrio Panamadeo para saludar a la gente de Taller Mecánico aquí Aquino Hablamos ahí del señor Eugenio Yacic y también de Blanquita Abrazo grande para los dos Que es potenciación de motores de competición mecánica en general Nos dedicamos hace años a la venta de suspensiones para rally sí. Y también de armado íntegro de vehículos de competición Que es campeón de categoría E con Facundo Carletti La categoría F con Cristian Abregu Y la categoría G con Jorge Pladinik Recuerden, barrio Panamadeo, Goleta, María ahora 888 Bueno... Multirubro Los Tíos, te esperamos en el barrio San Martín para que no te falte absolutamente nada. Cigarrillos, golosinas, helados, bebidas, lácteos, huevos, eh, congelados, pollo, milanesa, hamburguesa, carbón para el asadito el fin de semana y también artículos de ferretería por si, se te, por si te pasa algo. Eh. Todos los medios de pagos, eh, los días martes si pagás con la tarjeta del banco francés este, tenés este, un descuentazo. Eh. Eh, eh, aquí estamos, eh. solamente de lunes a jueves de 10 a 22, viernes de 10 a 23, o sábados... De 11 a 13 y domingos de 11 a 22 horas, porque Multoruro los tíos Ese en el barrio San Martín, Covadonga 1516. En el CONTE DF es Energía y Construcción, Horas Civiles Viales para usted y sus empresas. Construcción en seco, electricidad, pinturas y frentes, además de todas las horas que se te ocurran. En el CONTE DF. Comunicate al WhatsApp 296457 8377 en el Conte DF. Eh, repuestos el porvenir, todo en repuestos nacionales e importados de todas las marcas, enfocados en repuestos importados de las marcas más prestigiosas, accesorios como correas, escobillas, limpia parabrisas, filtros, bujías, baterías y mucho más. También trabajamos con aditivos y aceites de las marcas Bardal, Móvil, Petronas y Liqui Moly. Eh, también con herramientas para el taller de la marca Bremen. Quality Tool, eh, repuestos el porvenir en Alberti 932, teléfono. Fijo 424 316 o si no, comunicate el WhatsApp 2964 629131 91 31. Respuestos: el porvenir, ahí está. Saludamos a Ushuaia, nos vamos a Neumáticos Río Grande Sur de la familia D'Angelo. Servicio de comería, alineación, balanceo, frenos y tren delantero. Que no te agarre el invierno sin las cuertas con clavos de las siliconadas. Representante oficial de la marca Pirelli, Neumáticos Río Grande Sur, Magallanes 1055 o Cuanip 1336. Teléfono de WhatsApp 2901. 62-72-71, Neumáticos Río Grande Sur. Nos vamos a Puerto Natales y saludamos a la, a la gente de Gomería, el Guaso, uh -huh. Allí en Natales, Magallanes, Chile. Atento, Natales. Atento, Natales. Muy pronto vamos a estar por Natales. Uh -huh. Muy pronto vamos a estar por Porvenir. Nos vamos a Natales y un abrazo grande de toda la gente de Gomería, el Guaso. Repuestos Punta Popper, repuestos accesorios de todas las marcas, pero las más reconocidas como Fiat, Volkswagen, Ford, Cherolet, Daewo, Chery, Citroën, Peugeot, Toyota. Y en especial la marca Renault, calle Elvía Rawson, 162, teléfono 2964 594511. teléfono de guardia. Los fines de semana, atento, ¿eh? Ah, claro, si te pasa algo el fin de semana. Exactamente, 2964 46 de lunes a viernes, 9.30 a 12, de 15 a 20. Y los sábados de 9:30 a 14:30, saludos a Viasoto que anda en el norte ahí buscando nuevo, nuevos caminos. ¿eh? Exactamente. Muy bien. El RG Repuesto, sinónimo y repuesto que es en Ushuaia y en Toluín. Un abrazo grande a toda la familia Guzmán. Seguramente en estar en Tolwin, este con los autos de carrera de todo el equipo de RG Repuesto. ¿eh? Nacionales importados. RG Repuesto en sus tres sucursales en la casa central. Facundo Quiroga. 1737, en Torelli 1294 y en Tolwyn la calle Campos 564 y muy pronto otra sucursal más para RG Repuestos que es sinónimo de Repuestos en Ushuaia y en Tolwyn. Vamos a saludar al señor Pablo de Girolmo, que justamente le manda saluditos saludito marito de Monacidica. Sí, señor, ¿No? que dice acá que gracias a... Hola, chicos dice gracias a de Girolmo por la ayuda económica para poder correr el fin de semana. Qué grande. Qué grande, grande, Girolmo, qué grande Girolmo, Pablito. Eh. Eh. Vamos, vamos, vamos Capo. Girolmo. Ay, ojalá que lleve algo para comer el fin de semana. De Girolmo vale. Deporte Motor, Indumentaria, Elementos de Competición, ¿Bolo? todo listo para largar. Sí. Marcas GP Race, OMP, Aston Racing, Race Dacing, Esa. Sparco, Ajá. Nick, Bram y RW. Comunicate al 296-460-1483 de Girolmo Deporte Motor. Sí, señor, qué gana tomarme un buen Gintoni que tengo. Qué gana de tomarme algo y oh. de comer el sándwich del otro día que mandó la gente de NN. ¿Te Lomito, sandwich milanesa, Tremendo. hamburguesa de cheddar, te con no, no, nuestro amigo no. Mariano. Y yo comí una de queso parmesano, queso azul, Tremendo. albahaca terrible. Al otro día Tremendo. la llegada a casa le pegó una recalentada la que me sobró, le, le mandé a la noche también. ¿no? Lo desayuné, no, no. que, que se maneje. Tremendo, N, -n más que un bar, así como nosotros. eh, Pedí ahí al link, N, N más que un bar, hacé tu pedido, si no, en Rosales 178, por supuesto, ya sabés, un abrazo grande, muy grande a, a, al amigo Santi Díaz y a toda su gente. Vamos con Donaldo Repuestos. Repuestos multimarca, suspensión, tren delantero, rodamientos, accesorios y herramientas para taller. Aceites y lubricantes Gulf y Verdal. También todo en herramientas electrónicas e insumos de la marca Metabo. Herramientas industriales de la marca Uxbarna, Ahora también cocina de leña de la marca Nuke, Donaldo Repuestos y Las Malvinas 1091. Teléfono fijo 430-117. WhatsApp 294 1107 De lunes a viernes de 9 a 12. De 15 a 19.30. Y los sábados mañana, de 9 de la mañana a 13 horas. En Marmolería Belmármol trabajamos eh, todo en cuarzo, mármoles, granitos, en distintos tonos y variedades. Eh, contamos con estuco permanente. Marmolería Belmármol, dale ese toque distinto a tu casa, mesadas, cocinas, baños, fachadas, lo que vos quieras. Eh. Trabajamos eh, con todos los medios de pago y trabajos garantizados. Y con colocación, visita nuestro showroom Juan José Paso, 100, de 1.285 en el Parque Industrial. O si no, buscanos en Facebook, en Instagram como Belmármol TDF y pedí tu presupuesto. Electromecánica y cerrajería HDZ de Mati Hernández, diagnóstico computarizado, mecánico, mecánica en general, uricentro, cerrajería, automotriz y reparación de módulos electrónicos. En Facebook, buscaron como Electromecánica y cerrajería HDZ. Te comunicar también al 296 447 90 30 de lunes a viernes de 9:30 a 12:30 y de 15 a 20. Abrazo grande a Matías Hernández. Un abrazo grande a Matías Hernández. ¿eh? Todo Chevrolet, lo que necesita tu Chevrolet lo tenés acá. ¿eh? Tavo Mancilla te espera con todo. ¿eh? Filtros, bujías, correas, rodamientos, amortiguadores, bujes de parrilla y mucho más. ¿eh? Trabajamos con baterías de la marca SERMAD, aditivos y lubricantes, selladores de la marca Bjurg. Atención, contamos con aceite suelto y para el invierno, anticongelante suelto. Comunicate allí como estábamos viendo ahí en la imagen. ¿eh? Con el amigo Tavo Mancilla al 2964. 48 63 75 en obligado 421 todo Chevrolet. Estudio jurídico del doctor Facundo Vich: Derecho de familia, sucesiones, cuota alimentaria, régimen comunicacional, divorcio laboral y RT Doctor Facundo Vich, abogado: Teléfono 296 645555 Ameguino, 888, su domicilio. Saludando a Facundo, que vuelve la actividad. Eh. Ojo con el facha que aparece en el RAC nuevamente. ¿eh? Exactamente, bueno, un abrazo grande a fachita. Eh, bueno, recordamos entonces que tenemos para esta noche entraditas para regalar de ahí, eh, de la ACTC y de la PAP para este fin de semana en el Carlos Romero de Tolven. Tenemos dos, ¿eh? Dos entraditas para regalar, lo único que tenés que hacer es a través del chat, ¿sí? escribirnos, yo quiero la entrada y automáticamente participás y la, en el final del programa la vamos a estar regalando. ¿eh? Si no también, eh, mandate un mensaje al 2964-509683, ahí arriba está el número para que por WhatsApp nos escribas y te regalamos las entraditas después de, en el final del programa. Dos, dos. Temas. Muy bien, nos vamos entonces ahora al Barrio Mutual, ahí en Viedma 22, ahí tenemos a Don Agustín Repuestos, que es Repuestos y Taller. Todo en suspensión, frenos, kit, distribución y batería, servicio de taller y escáner. Servicio computarizado, Don Agustín Repuestos, consultas al WhatsApp 2964-412200. Recuerden que tiene 14 años de trayectoria, calidad y garantía. Salud grande ahí a Marcelo Tavia, Sandra. Un saludo grande. Ahí a Kiko, a todos los muchachos de Don Agustín Repuestos. Sí, señor, recordamos que en un ratito más con nosotros va a estar Manu Rodríguez, mecánico este de La Vuelta a la Tierra del Fuego, y también nada más y nada menos que eh, Maxi Guevara, eh, piloto. Eh, de cuatro ciclos que estuvo presente también en esta cuadragésima edición de la vuelta a la Tierra del fuego. Ahora nos vamos al querido barrio Austral, donde está justamente el Panadería Austral, lo mejor del barrio, panadería, confitería, almacén en general y fiambrería. Obviamente ajá, ajá. las clásicas ayuyas ay, de la ay, familia ay. Pérez. Ay, 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 ¿Eh? ay, 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 ay. Esas ayuyas calentitas Calentita, con, sí. con, con jamón. con sí. oh, tremendo! Con manteca. Uh, con mantequilla. Oiga. Con manjar. Con fija... uh, uh. ¿Y si es culún. Ah, no, Venta. ya está En denante. Ah, no. Ventas también al por mayor. Fíjate, fíjate, oye. Exactamente. Deja conmigo, panadería. La austral en Guani 305, muchas gracias a Gaby Pérez y a toda la a deja, familia. Vas a dejarlo comprado pan. Y ahí claro. Ahí está, ¿eh? En sí, las ayulas, claro, claro. Claro, claro, sí, sí. Oye, llegaron los tíos, anda a correr pan. Ya viste eh. que como, primero me, me ganarme por venir. En cualquier mica. momento vamos a estar en porvenir. Eh. Sí, atento, ¿eh? Atento, atento por venir. Porque nos vamos a ir a porvenir. Eh. En cualquier momento estamos en porvenir, eh. estamos trabajando con la producción. Es eh. sí, una movida muy importante. Exactamente, arduamente Una movida muy importante Para irnos a Porroni Atento ¿eh? el cotillón allá <laughs> Atento los, los, los oliches ¿eh? Eh, este, saludos sí, a, a, sí. a, a Nico Senkovi que dice. Nico, Niki. Niki. Ah, Niki, una cosa ah, Niki? Nicolás no, Senkovi, no, ahí no, anda. No Un re, Respondió a la historia de Instagram. Ajá. Dice saludos, banderas chilenas. Exactamente. Ahí está, listo. Ahí está. Este, ¿Abra abrazo grande. Chilena, ¿eh? Abrazo grande ahí a nuestro amigo Otra, eh, Niki Senkovi. El Yo todavía lo vi cortando la calle, no voy a decir por qué, qué estaba haciendo. ¿Está laburando? Vi, muy serio, boludo. Muy serio. Estaba laburando. Uf, me puse en el semáforo y no me vio, porque no ve nada. Pero bueno, gran, este, le mandamos un, un abrazo grande. ¿eh? Bueno, mucha gente está de a poquito conectándose. Está, mm. No, estaba chumeando justamente el Instagram. Está el amigo Willy Bernal, que está dice buenas, buenas, dice abrazo, Cadillo y fue. Gracias, amigo Willy. Mi amigo Willy. Gran que, operador. Sí, eh, gran está. ¿eh? Este, y otra vez dice: los autos locos coinciden con el automóvil en jaja, Esa dice otra edición que no los voy a poder ver. Sí, está muy iguales, Willy. No, no voy a poder ir a verlo. ¿eh? Eh, después dice, bueno, Alejandro Marci, este Mario Almanací, que ya habíamos dicho. Este, el amigo Héctor Stucker. Eh, dice buenas, buenas, saludos desde Tolwyn, un abrazo grande. Para el equipo de Lola Racing, Exactamente, eh. este, un abrazo grande a, al amigo, ¿tú crees? ¿eh? Este, ¿A Zapata la Civita le mandamos saludos? Que, este, se, se ¿Ah, borró. sí, se borró? Se borró. ¿Qué pasó eh, con, la, sí, con, la, con la Civita? Este, Para mí que la agarró Horacio de la Civita y le dijo, no, que tenés que estar mandándole, mandame información a mí. Claro, el monstruo el a eh, sigue, sigue subiendo desde allá, ¿no? ¿no? El monstruo celoso. Ah, sí, sí, Así Acá que... por el monstruo. Así que... Che, bueno, eh, ¿qué te parece Cadillos si hacemos sí. una pequeña pausa? Sí, señor, dale. Pequeña pausa con un par de imágenes y mientras vamos y vemos cómo viene el tema del maquillaje. Ya están, me parece, listos. Ya están ¿eh? listos, ¿no? Sí, señor, sí. Están señor. Los, dos, los, dos, los dos pibes, los, los dos chicos. Los dos invitados para, para esta noche. Eh, linda noche, eh. Sí, vamos sí. A decir lo que le digo. ¿eh? Sí, sí, tal cual. Así que vamos a una pequeña pausa, chicos. Y a la vuelta van a estar acá con nosotros los invitados del día de hoy. Dale. Bueno, gente, siendo las 21 y 33 minutos, estamos de regreso después del corte cortito, que hicimos ahí justamente un poquito de imágenes de la Vuelta a Tierra de Fuego, ya la segunda etapa, volviéndose sí, para lo que es Río Grande. Sí. Y ya estamos con las, los invitados del día de hoy. Sí, señor. Hablamos nada más y nada menos, como dice el amigo Cadillo, del preparador, en este caso, del de señor Manuel Rodríguez, que está acá presente a mi derecha. ¿Cómo le va, Manuel? Buenas noches. ¿Todo bien? Sí, sí, todo bien. Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo anda Manu? bien, sí. ¿Todo tranquilo? Sí. Bueno, ¿qué más? Y también tenemos al piloto de ATV Limitada que volvió a la actividad después de seis años. Sí, señor, seis años. Del ex Rasta, ¿no? Exactamente. Yo la última vez que lo entrevisté sí. tenía Rasta, boludo. Exactamente. ¿Eh? Mierda, ¿cómo Ni pasa? Vos, <risa> 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 Hablamos, ahí estamos justamente nada más y nada menos que el no, señor Maximiliano Guevara. <laughs> Exacto. Aplausos para Mayo. Sí, aplauso, Aplausos para, para, para vos, loco. Bueno, bienvenido al programa, Manxi. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Bien, espectacular. Bien. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, no, la idea era, era tenerlos a ustedes, más que nada, para allá ir. Para, Nosotros, hace, como. Nosotros hace, que... hace como una semana que venimos cerrando la vuelta a la Tierra. Claro, la están la está la está... la se, se, se nota acá, no, no. Pero venimos así, boludo, como, así, como dos semanas que van a cerrar la vuelta a la Tierra. Es que poder. se nos ocurren cosas y bueno, la hay que hacerle. Aparte, no. yo lo que quiero, sí. Está bien. Claro, está bien. O no, Manu, los festejos no siguen en caso de. Ay, ah, es sí, este, sí, sí. sí. ¿eh? ¿Por qué que pagar un asado cada piloto? Claro, olvídate. Sí, ahora salgo de acá y nos vamos para el festejo de lo del FAFA. ¡Uy! ¿eh? vamos ¿verdad? para vos. <laughs> vamos para el FAFA. Te imaginaste que está poco como 40 votos, boludo. Imaginate tiene asado para todo el año. Hasta la otra vuelta. Che, ¿vale acumularnos? ¿O tiene que pagarse todo ahora? No, 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 no vale retroactiva ¿No? ahora. <laughs> No, ¿esto, no, como, no, esto como la Exactamente. Lo no, lamento, viejo. Se tiene que pagar este año. Así que bueno. Che, bueno, recién decía a Maxi, hace seis años que no, que no se subía. Bueno, no sé, que no se no. subía, seguramente, seguramente se subía, pero hace seis años que no corría la vuelta de Tierra Fuego. No, no, literal no me subía. Ah, ¿no te subía? No, ¿te... no, lo, estaba ahí. Estaba guardado. Polvo, boludo, la mierda esa. Estaba guardado. Sí, sí, sí. Che, ¿y qué año fue la rastra? En serio, pará. No, no sé. Qué sé yo. Pero. Y... Hace. Ah, sí. Y 15 años me corté. Sí, 2010. sí 15 ah, bro, años. Bro, bro. 15 <risa> años. <risa> Qué viejo. Que o sea, 15 estoy. años me corté. El... Qué viejo que estoy. boludo. 2009, sí. 2010 podríamos a, Sí, sí, porque así. yo me acuerdo que nosotros estábamos haciendo programas programa de la vuelta. Hicimos un programa de la vuelta 2010 creo. Y ya, ¿sí? y, ya este, y todavía andaba... Sí, ya ya andaba este, con las rastas. Este, sí. claro. Pero sí, sí. bueno. Peleando ahí con las rastas. Peleando con eh. las rastas. Pero bueno. Y ahí este... Pero bueno. Desde, después, tanto tiempo, volviste a la actividad. Volvimos a la actividad con muchas ganas. La verdad que... Tenía la idea de volver en algún momento. Ajá. Eh, estoy hablando de enero del año pasado. Ajá. Eh, que dijimos, che, vamos a correr, vamos a correr, hay que prepararse, eh, por lo menos físicamente, y después pasó lo que pasó en la vuelta, que me faltó faltó piloto. <laughs> Pero bueno, hace muchísimos años que yo no subía al cuatriciclo. Y claro, no, no es llegar y subir sin más no, después no, de mucho no. tiempo, no no no, ¿no? no, no, y además, o sea casi 40 años, o sea, estás compitiendo con pibes que no sé, ¿qué edad tendrían? 19, 20, se hace se hace arriba arriba. Se hace cuesta todo. arriba, se hace se arriba. Hace todo, la limitada sí que está entre no. 22 años. El lo dijo, en te, lo, los no, pibes ya te no, saludaron no, y ya te ganaron. Claro, vez. ya te están <risa> ganando, <risa> boludo. Entonces, na, sí. no es una excusa, pero de verdad el cuerpo te re duele, boludo. Exacto, sí, sí. sí. Claro, no es sí, más si limitada. La apertura, es la más numerosa siempre de, la, de los cuatriciclos. Sí. Y están los chicos estos que están hace mucho tiempo en la categoría y tienen mucha experiencia y andan y, además claro o sea andan muy andan, rápido hacen campeonato rápido. o sea están muy filósofos claro, los chicos exactamente sí. bueno usted lo está asustando lo que le pasa bro? no sé si ya corrió sí. ya pasó claro hoy antes. ya se dado cuenta con una antes no qué no, no, dijiste que me iba a invitar antes claro, boludo, boludo ¿viste? Me hice claro, dicho claro, boludo, ahí sí lo hacemos cagado le digo como caja, sí, boludo. Que está lo bueno, marido. más que no lo traje, boludo. Yo le iba, le iba a correr la vuelta, decís, ¿sí? no. que ¿sabes qué? No, con todo lo que me dijeron este cristiano me voy a inscribir. No me escribo ni mierda. Claro, no. no, pero es verdad, en serio. no güey. no, sí, de verdad te. te... Nada, igual no, no, no deja, no es una excusa. No, ¿no? Pero, no, no, no. Pero sí, yo noté. La carrera te va dando algunos mensajitos de cómo te puede llegar a ir al, al final del día, ¿viste? Y en un momento noté, dije la verdad que si teníamos la idea de ir adelante 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 con algunas que otras cosas mecánicas que te van pasando más que vos te das, te vas dando cuenta de lo que te faltó físicamente arriba del cuatri ya te preocupa más por el que viene atrás que ah, no te sobrepase a, a intentar agarrar a, al primero de la mitad que nos arruinó claro sí me entendés pero nada no deja de ser que tuvo una muy buena carrera un excelente estado físico supo llevar el cuatriciclo a la velocidad que tenía que llevarlo y, y es todo lo que hay que hacer claro, exactamente tal cual exactamente. Sí, sí. No, eh, muy sea, bien la, leída estamos, digamos la estamos dando el fuego está gracias ma ah. <risa> <risa> gracias fuerte el aplauso nos pasó con nosotros no pero bien no leída bien leída bien leída la y es sí porque la realidad o sea es este después de mucho tiempo te subís este y, y bueno, ¿ves lo que pasa? Bueno, eh, usted me imagino que este, con su amigo este, el señor Omar Torres, este, que también igual lo mismo, ¿cuántos eh, años viene corriendo el Pitu, no? Este, y, y sin embargo también igual, eh, sigue dándole pelea y sigue subiéndose a la moto y dale que va. Sí, creo que son algo de 14, 14 o 15 ah, ediciones, sí. Y no sé si más. Y no sé si más. <laughs> che, Manu, eh, bueno, mucho laburo este año, ¿no? Eh, la verdad que cada año se va sumando, sí, sumando muchas más Sí, sí. Sí, no sé si fueron tantos, o sea, por ahí siempre hago más de 10. Este año fueron 13, 10 motos y 3 cuatri. Yeah. Pero tres sí... 3 asado. <coughs> asados más 2 cuatri. Claro, lo que sí se notó este año, por ahí que no hubo mucho recambio de unidades, entonces las que ya venían 2 o 3 años atrás se venían con cansancio. Yeah. Y fueron sí muchos motores completos, o sea, pistón completo, completo, ocho motores. Exacto. Y Manu, más allá <coughs> de esto, eh, más allá de, de, de hoy que es tu laburo, o sea, eh, que lo, lo sé, no sé cómo, cómo explicarlo, porque, a ver, el mecánico que se dedica a armar alguna moto, un cuatriciclo, en tu caso después de hora, eh, contar un poquito, porque eh, ¿cómo es ese laburo, digamos, previo a la vuelta a la Tierra del Fuego? Y es mucho, son prácticamente tres meses barra cuatro. Sí, los chicos empiezan en diciembre, la gran mayoría, o sea, vale. que se la toma en serio a hacer hoja y, y lleva mucho mantenimiento. Eh, hoy en día la calidad de los repuestos no es la misma a la de antes. rodamiento de rueda, no sé cuántos cambié en este año, pero impresionante. O sea, ponías nuevo, eran dos hojas, tres, rodamiento Otro, de vuelta, rodamiento más, la transmisión. <laughs> Las transmisiones, cadenas, piñón, corona... ¡Otra eh, vez! ¿no? No, ¡Mamita, Y no. claro, eh, Con el menor trabajo que tuvo fue con Fernando Vidal, porque apareció un día entre la carrera. Exactamente. <laughs> el Fernandito Vidal, ni se enteró no, que había que cambiar todo eso. No, que... che, bueno, pero... la, la el peladito fue la anteúltima, que era cambiar pistón y y cuando desarmamos no era solamente pistón y Así que tuvo que... Desarmar para cambiar bien el arrobamiento, ah, el El huevón de vacaciones. Claro, no, el, el tipo de vacaciones, exactamente. De decir que, como es importador el señor, cancilla cons todo sí, rápido. Todo, claro, rápido. Ah, claro, Ah, claro, sí, exactamente. Se y trae todo. Sí, sí, sí. sí, sí. No se enojó. No, sí. Se enojó, mandó mensaje. ¿Por qué se enojó? Me dijo, así ah, Mosco te iba a hacer. Me dijo. Mosco, <laughs> claro. Sí, Mosco. Che, hermano, eh, ¿y cuánto años en la actividad? Y Con esto. Más de 20 trabajando yo solo. O sea, si bien aprendí, o sea, mis inicios fueron con mi hermano, con Hernán Saldivia, terminé la secundaria, me fui a estudiar a La Plata, tuve dos años en La Plata, me recibí técnico electromecánico, hice cuatro cursos más de preparación y de ahí ya vine y empecé a laburar solo en el taller. Solo en el taller. O sea que más de 20 años dedicado prácticamente a las motos y a los cuadrillos. Sí, sí, sí. Sí, una actividad que, bueno, es como todo, ¿no? En su tiempo fue por ahí Covinci, ¿no? Hoy hablábamos hace un ratito, ¿no? Eh, sí. en su tiempo era Covinci también este, Juan Sorja que sí. también lo habíamos este lo habíamos llamado también tenía evento exactamente o sea, y si conocen más porque a ver en tu caso no, quién te armó Maxi o lo armaste vos este? o ya estaba armado eh, tenemos un porcentaje mi mecánico es Jorge Echeverría bien bueno ahí tenés Jorgito Echeverría eh, de siempre sí. eh, después durante el resto del año me dedico yo a hacerle todo pero para el día de la carrera está Jorge, está Jorge. para hacer ese ajuste ahí al motor está Jorge Está, está siempre presente. Está bien. Pero viste que van apareciendo. Eh, siempre van nombrando gente que, que, que va entrando, digamos, a este, a este, a este juego, ¿no? De, de, de armar. de Bueno, de Lenti. Bueno, Lenti, ¿no? Sí. Ariel, ¿no? El dengue. Que, <risa> <risa> que hoy se dedica prácticamente a esto, ¿no? Sí, claro. También. Sí, sí. O sea, de a poquito van este, apareciendo, ¿no? Este, gente que está, está metida sí, en el la. En su momento, ha empezó igual con el tema de, lo, de las motos y los cuatro y después se dedicó a la joda. Se dedicó, claro. <laughs> Después, lo que pasa es que es la gente que te llega al taller, es el tema. Ah, no sí, no, el tema, eh. no. Claro, es. Además, eso. con lo que te cobran, boludo. Claro. Se hacen todos mecánicos. <risa> claro, <risa> Así que atacaste, ¿eh? Pero bueno, es laburo, es laburo, es laburo. Sí sí. laburo sí, 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 sí. Bueno. además, los viejos se ponen como locos, boludo. No, lo que es las dos semanas antes de la vuelta es estar todo el día ahí. Encima tuve por ahí una circunstancia personal, eh, estar con el tema de mi nene. Claro. Eh, era. Un mes prácticamente durmiendo dos o tres horas al día, pues estaba con mi nene hasta la tarde, y lo dejaba ya con mi vieja que quedaba cenando hasta las 10 de la noche, me iba al taller... He aprovechado wow. hasta las 5 de la mañana en el taller, Ma. me acostaba, hasta la, a las 7 me levantaba, los desayunaba, los llevaba a la escuela y vuelta y fue así. La verdad que, bueno, ves, eh, es laburo, eh. El laburo. Eh. <laughs> sí. ¿Viste que el último tiempo como el como laburo que para el... que venga un viejo y que está no anda. Claro. Bueno, <laughs> vas a eso. <ver, risa> te echan la, ¿Eh? la culpa, te la culpa, ¿viste? Sí, sí. Que el mecánico el antes de. El mecánico de armandado de la vuelta. Sí. Eh, también es psicólogo, viste, porque está el piloto que está nervioso, que está ansioso. Vos ¿vale? tiene esa, esa faceta de che, bajó un cambio. Sí, 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 sí. ¿Eh? ¿De sí, sí. consejo a los viejos? Y son muchos, o sea, corrí tres veces la vuelta, pero. Como siempre digo, o sea, no me sentí por ahí que era piloto para correr, o sea, gastar tiempo, plata, por ahí tiempo que no tengo para entrenar. O sea, soy consciente de que para andar tenés que entrenar, o sea, para al menos irla a disfrutar tenés que entrenar un montón. Entonces, no, no tengo ese tiempo, me dediqué más por ahí a lo que me gusta, que es la mecánica y hacer asistencia. ¿Quién estaba más loquito de todo? Y hay un par. <laughs> hay un par. Sí, sí, sí. Hay un par que no, también. No, pero el... al que más le tenían que hacer hincapié de tranquilizarlo era. Alfafa, que por, por suerte, o sea, de tanto, tanto hablarle, le habló el pito, le hablé yo, o sea, todos, a Pito, porque él, o sea, era, digo, salía a disfrutar el momento, o sea, él ya quería, tenía posibilidad de ganar la, la Open, pero él ya está pensando en el año que viene en la Experto. Y, claro. y lo cagamos, pedo, pero disfrutar ahora, porque el año pasado lo mismo. Ya estaba Pito, largado lo y ya estaba pensando en la Experto. Claro, el año que viene, claro. claro el, totalmente. Año, el año pasado era lo mismo, iba ganando recontra cómodo la, la promo. Iba peleando con el pitu, se iban juntos. Lo pasaba al pitu, se caía. Pasaba el pitu al lado, pelotudo, pajera. No, 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 no. Este año claro. le dijo al pitu, entonces, ¿a qué te que este paso para arriba. ¿Qué, qué, listo, no te espero más, boludo. Porque, claro, no, pero aparte le dices, ¿qué necesidad si tenés más de 20 minutos, media hora de diferencia, te claro, cae, claro. rompe un radiador, una carcasa, terminar claro, tu boludo. carrera? Claro, claro. Así que bueno, pues, lo entendió. Está bien. Y, sí, y ahora, bueno. y en el caso de, 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 del cuatriciclo, por ahí, este que ya, ahora que tenemos un piloto de cuatriciclo acá, ¿qué es lo que, lo lo que, que más que sufre? Lo que no? más rompe. Lo que más rompe. Las bolas. No, no. <laughs> Aparte rompe las bolas. ¿Defiende no. así? No, y por ahí el tema en el gasoducto, el tema de cubierta, la transmisión, el disco de freno trasero, Ma, la, tratar de cuidar es, un poco, si no... Es todo lo que vas a tener que reparar. ¿Lo viste ahora después de terminar no, la vuelta? Que... ¿no? ¿Cómo quedó? Sí, no. le venía contando, me falta el caliper de atrás. Llegué sin nada, boludo. Así como lo miré por arriba, ¿no? Sí, bueno, ¿cuándo fue el otro día que tuvimos invitado piloto de cuatro y ah, que nos decían que las llantas habían terminado parecían de este trébol, viste? Sí, que las bandas... claro. Es impresionante cómo terminan las llantas. Sí. ¿no? sí y dale igual, se igual, no boludo. De los calipers de freno, que Los se, de, se de freno. Caían. Sí, los calipers se salen. O sea, se salen, te, no. te, te, teníamos que tener cuidado nomás de llegar a Ushuaia. De hecho, mirá la. Mirá. Yo me río, boludo. Sí, no, perder el caliper de freno era un dolor de cabeza. O, de, o sea, ¿de dónde sacas un caliper de freno para volver? Así que le hicimos un agujerito por ahí y lo até al, al chasis. Ah, mirá, vos. Con una soguita. Y dije, si lo pierdo, va a quedar colgando. Me voy a dar cuenta que está algo ahí dando vueltas. Claro. Eh, eso fue yendo. Ajá. Ya de para la vuelta no importaba porque vos podías perderlo en el camino y llegar sin él. Eh, fue lo que pasó. Sí. Claro. sí, salió y lo perdí. Sí, salió, pero lo encontramos. ¿Ah, lo encontraron, Mirá vos. Sí, uno de los auxilios. Se... Sí. Lo vio que salió. Se costó, lo el vio que venía atento al caliper y. <laughs> sí, Qué claro, Lo encontró, boludo. Dale, sí. no te dejás largar si vos acá el domingo ya, ¿no tenía caliper? Claro. ¿No dargabas. No. no. Estaba fuera de competencia y. ¿Dónde consigo un caliper en Ushuaia? Que maricones en lalo igual. No, <risa> <risa> Pero bueno, Está te bien. pasaste, güey. Ya no, te pasaste... Te pasaste, Lalo, qué marihuana que tuviste Y los controlaba. Sí, sí, los controlaba sí, sí. Ahí iba, sí. viste, lo miraba ahí. Bueno, pero... Es seguridad, ¿no? ¿Eh? ¿No? preguntarle si lo usaba No, es que Oye, el otro día cuando estuvo acá le decíamos, baricón de mierda, lo hiciste pasar por todos los lugares, que te hubiese costado le decíamos, un pote de piedra. Claro, exactamente, le dijimos el otro día, che, vos, baricón, le hiciste pasar por todos los lugares más complicados, ¿viste? Cosa que. Eh? Y después le pregunté si quería correr la leche que viene, ya se cagó las patas. Que, ¿Vos no. decís? Sí, sí, no, no, no. no, no yo, me, mirá comer. que yo ayer lo escuché y dijo que no, si, no. si había que llenar parque, él era tú no, capaz oh, de bueno, correr. ¿Dónde estuvo ayer? En lo de Duby lo estuvo. Ah, no, Duvilo. Duvilo, sí, sí, estaba con no, Así con, que imagínate. Bueno. Así ah, le mandan. Toda esta semana completa. Así ah, con los dos, <ríe> sí, sí. Esta <laughs> semana fue completa. Che, Maxi, ¿y con qué te encontraste? A ver, eh, llegaste a la vuelta de del Fuego después de seis años. Dijiste, bueno, voy a correr, qué sé yo. este eh, Vamos a qué onda. Clasificatorio eh, nuevo. Clasificatorio nuevo. Eh, ¿Con me... qué te encontraste? Eh, mucha gente joven. Sí. Sí. No conocía sí. a nadie. A nadie. Nadie, ¿sí? te, che, yo, ahora Maxi. Che, bueno de mí, Él si, me saludó, ahí hey, voy. A... Claro, ella <laughs> claro, la otra, che. ¿Este, ¿Qué hace? Y llegó con casco, todo. Te... ¿Qué che? ¿Cómo andás? Todo bien, No ¿tá? te ¿tá, he quedado, viste, me arrimaba, vaya a un par ¿tá, de grupos, No, no, me encontré con mucha gente nueva, la verdad que muchos jóvenes, y eso es bueno. Eso habla bien del motociclismo. Después, nada, me encontré con una organización de la vuelta que me encantó. mira vos. La verdad que. Nunca hice críticas a ninguna comisión ni nada, la verdad que hay que estar ahí. Sí, sí. sí, sí. El que critica, la verdad que nunca ha estado, ha me estado, imagino. Exactamente, sí, sí. Entonces, nada, una alegría poder volver a, a encontrarme con todo el motociclismo, con toda su gente. La gente de la ruta, los auxilios, la gente que me hizo auxilio que se recopó, otra vez encontrarme con toda esa mística viste que tiene la vuelta. El armar, el, el armar lo previo. El armar el previo, previo o... no, lo previo. Lo previo es, es, es sensacional, ¿viste? Sí. es sensacional. viste y, y nada, y después cuando ya la carrera se empieza a transcurrir y, y todo lo previo que vos tenías desarrollado. Se va llevando medianamente eh, como uno lo planeaba. Sí, sí, sí. ¿Qué sé, yo, yo cuando terminé acá, ya el resultado no me importaba. No te importaba nada. No. Nada, Yo quería llegar y nada, y celebrarlo. Exacto. Eh, como lleguemos. Por, por estas cuestiones que te digo que sí, se sí, va sí, cambiando la, la, el, la gente. La, sí, este, sí. Eh, eso. Exacto. Y, y cuando, lo que creo que es sí. lo que siempre. Es ¿Y cuando terminaste el viernes el clasificatorio? Cuando terminé el viernes clasificatorio dije, pucha, si el chico Jerónimo me sacó un minuto en siete kilómetros, me va a sacar una hora y algo. Así fue la suma. Eh, no había mucha vuelta que darle. <risa> no, <risa> no, no fue, que... fue, fue claro el número. Eh, pero la, cuando, la terminó las pero claro. cuando terminó <laughs> clasificatorio... Pero cuando terminó clasificatorio... así es, ahí es lo que lo volvió. Claro. Sacó, sacó las cuentas. Y ¿Sacó sacó la la cuenta? Cuenta? No, cuando terminó clasificatorio, eh, nada. Eh, yo tenía ganas de hacer un buen clasificatorio. Para mí fue un buen clasificatorio poder. Fue a un ritmo prudente. Tampoco era cuestión de aniquilarme ahí. Sí, sí, sí. No, no. Esto, recién empezaba la y, carrera. Y... Sí, sí, sí. Pero bueno, mira. Ah, bueno, bien. Se me está bien. saliendo la uña. Se me está la uña, saliendo bro. la uña, está bien. Me agarré la, los dedos con la puerta del auto en el oh, clasifica. Bueno, ah, ya que arrancaste bien. Arranqué hermoso. Arrancaste hermoso, bárbaro. Bien, bien. Ya metiendo la mano. Bro. Mal arranqué. Eh, y terminamos clasifica, una euforia teníamos. Sí, yo tenía muchas ganas de correr. Muchas ganas de correr. Sí, muchas ganas de correr. La sí. verdad que venía, venía preparándome ya, ¿viste? Pero sí me faltó un montón de cuadriciclo. Me faltaron tiradas largas, ¿viste? Como Ajá. para saber hasta dónde, A ver dónde estabas. te da el lomo, ¿viste? Y también esto de no estar en competencia durante el año, yo creo que también hace algo cuando. Ya tenés otro cuatri al lado y todos acelerando y qué sé yo, y cuando largamos, viste. No sabes si seguir al adelante, porque muchas veces uno se queda ahí sí, copado sí, sí, con sí, el que queda. está adelante, y en realidad vos lo podés pasar. Vos sabés que tu en esta, en esta edición de la Vuelta a Terror al Fuego, y los invitados que hemos tenido acá, muchos le han pasado, muchos se han enganchado de a dos claro. o han, y han seguido, y le han, y han, han tirado ido. junto, viste, de distintas sí, sí. categorías, eh? no solamente de su categoría, sino que claro. qué yo, se encontró con uno y le fueron pegando juntos. No, durante... yo, yo te digo la verdad, mi planteo de carrera. Sabiendo de más o menos cómo yo estaba, y el cuatri, la verdad que lo aplaudo. El cuatri nunca me dejó a pata, el llamajita Por más que los problemas que pudo haber tenido en la carrera, que si sumo los minutos, me dan sí, sí, 50 bueno. minutos de problema, entre pinchadura, no encontrábamos la falla de por qué se apagaba, etc. Pero después, el tipo, una vez que le dimos la tecla, no falló nunca, nunca me dejó a pie. Y te decía. Cuando yo planifiqué la carrera dije, bueno, a ver, ¿cuántos somos? Miré los inscriptos 16. A ya vamos a llegar claro, 8, 8. Así, o casi siempre la planifico igual, desde que no sé, desde que corro con Armin en la categoría, siempre la planifico igual. Y dentro de ese 50% está uno. Exactamente. Uno está a ver, está si está físicamente vos o decís, bueno, o mentalmente tendré igual. que cuidarme para poder estar dentro de los 50% que vamos a llegar a Ushuaia. Exacto. Y a la vuelta, está bien, se achica un poco, pero también. ¿Cuántos llegamos? Ocho. Ah. Les dije a muchos de los chicos cuando estábamos allá en la pared, les digo, che, somos seis. Claro. Cuidado, ¿viste? o sea. Claro. Si la querés terminar, tenías que tener cuidado. En mi punto de vista. Sí, sí, sí no, no se se la, la, la tenía y, bien y Bueno, de hecho, la... terminamos, terminamos cuatro. Sí, usted claro. claro. estaba diciendo, que no alcanzaron ni a la premiación. Son mm -hmm. los cinco de la, la, no, la categoría. No, no sé la verdad, qué es lo que le pasó al resto de los chicos, si fue una cuestión mecánica... De, sí, sí, de o, físico, que, o físico, o algún inconveniente. O algún sí, inconveniente sí, sí, en el sí, camino, en el camino. que te haya dejado a pata, pero, pero creo que en esta categoría, en esta categoría... Eh, se cumple mucho ese porcentaje de Exacto. se sufre sí. mucho yo creo sí. que los cuatriciclos la, la, la sufren un montón sí la limitada siempre ¿Vende? tiene muchas bajas mecánicas sí, problemas sí, mecánicos sí. que rompen y no tienen el repuesto para unos momentos repararlo no sé Manu qué es lo que dice sí no sé qué sacar el experto el diagnóstico <risa> <risa> es lo que le estaba diciendo recién a él o sea son cuatris viejos no dan como mucho 2012, 2010. Sí, sí, o lo sea, más o de ahí, pero tenés cuatris, el de Claudio Maldonado, el de Lauti Vargas, o sea, son 92, 93. O sea, ¿En serio? ¿Siguen dando batallas? Claro, los Honda 300 son sí. viejísimos. ¿no? Sí, 300, sí. 250, sí. el del peladito Miranda. O sea, un montón que son cuatris viejos. Uh -huh. Y uno dice, o sea, yo mismo soy fanático de Honda, es eh, lo mejor que hay el Honda se la re aguanta pero llega un momento que no, no, no da más o sea exacto. aguanta aguanta hasta que explota exacto o sea, y ya vienen recontra fatigados los motores o los chasis lauti acá llegó con el chasis en pedazo claro no pero, ni ¿sí, yo, sí, yo sí. el chasis lo tuve que soldar completo Dos semanas antes de la vuelta, lo tuve que desarmar el coche completo. completo. Se quebró. Se miró miró? quebró completo el chasis, cayó todo el motor Por abajo. Ah, bueno, listo. Sí, ¿Sí? O sea Así. Sí, 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 sí. Sí, el tema sí. es que empezás a reforzar y se empieza a quebrar al lado, 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 al lado. No hay forma, no hay forma. Sí. Vos, claro, ¿no? sí, se complica mucho. Pero bueno, eh, justo ahí con Maxi estábamos viendo la grilla del día, el día sábado. Sí. Estaba, mira estaba adelante Armin Baeza. Atrás estaba eh, Lautaro Vargas, ahí venía Maxi. Después venía Gastón Vargas. En 4x4 y Ruina y Ragada. O sea, estabas metido ahí con tu, con tu categoría a momento de largar. Sí. En la mitad, casi la grilla, en el puesto 79. Sí. ¿Cómo se hizo esa, esos primeros tramos, ¿no? De encima son de velocidad, con un piso roto, como dijeron todos. ¿Cómo, cómo lo fuiste llevando? No me acuerdo. No me acuerdo. Dijo Julio no acu Dijo <laughs> Julio Sori, no, me acuerdo, <laughs> no, no, no. no me acuerdo, joder. No, no, no intento. <laughs> ¿Qué sé yo cómo decírtelo, boludo? No intento meterme en, en carrera tope en el inicio. Largas, relajado, Mi pensamiento es largo, relajado, al ritmo que yo considero eh, cuidándolo, porque falta un montón, un montón, eh, y que me tenga que pasar el que me tenga que pasar. Claro. Eh, bueno, está bien, ¿viste? Y, y así todo, no fueron muchos los que me sobrepasaron en, sí. el, en el primer tramo. Porque bien. el ritmo venía prudente. Era, claro. Venía era más un ritmo prudente. Pasar, ¿eh? <risa> <risa> era la también, también. Claro. O sea, sí... Si, es parte yo de la soy muy respetuoso. O sea, si el tipo no es de mi categoría, obvio, loco. Yo miro así para atrás, me doy cuenta enseguida que no es de mi categoría. Pum, me hago un costadito, pa, pasó el 450. Pasó la moto. Exacto. ¿Es claro. de mi categoría? Pasame. Tal cual. Por donde pueda. Sí, no, pasame. no, obligate. Eh, entiendo que. Que tiene que ser así, es sí, parte sí, de la competencia. Exacto. Tengo un mensaje acá que me acaba de llegar este, por WhatsApp. Dice: saludos a la mesa, le tengo fe a mi capitán Guevara para la corneta. Eh. Me dice acá un mensaje. Habla el señor Roche. <laughs> <laughs> Julito Rocha que acaba de tirar ya una apuesta positiva Mirá. para el señor Guevara con respecto a la, a la corneta a la hora de tocarme la corneta, esto estamos hablando más tarde. No, eh. más tarde más, no, tarde, más tarde. Bueno, vamos, vamos con un par de saluditos, entonces. Exacto, vamos con un par de saluditos. Eh. Nicky Senko dice, Así bueno. En paso aprovechan a tomar café los muchachos. Sí, eh. Dice Nico Senko y tiene una sed, dice saluda al mecánico. Exactamente, sí, no, 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 no. Genera sí. Genera del... sed. Eh, ahí está, ahí está. Ahí está, ¿eh? está. genera sed, sí, claro, sí. olvídate con todo lo que laburó, hay que darle algo, dale. Y sí, ahora que no puede es Exactamente. ¿Qué más? Eh, tenemos ahorita esto fue por Instagram, ahora vamos a ir a lo que es este ah, la bueno. plataforma de YouTube. Ah, sí, señor. Estamos en todos lados, no, la. exactamente. Ahora el amigo Facundo. Más ah, bien Facundo eh. Eh, capo Facundo. Ahora sí que estamos todo? a todos lados, No, verdad. Ahora, sí ahora sí que estamos, no, todos. no, no existen. No. <risa> <risa> No, de verdad, de verdad, hay un montón de gente acá atrás del otro lado. Sí, 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 está la producción. No sé, la gente cree que... ¿Qué yo to yo to te bobeo, juro, bro, bro. boludo, pensé que iba a, que iba a estén, venir, cadillo, iba, solo, iba ¿no? a ir a un baño, dije, <laughs> con Cadillo acá, una <laughs> cámara, el celu, Cuando, viste, no? así. ¿Sí? Cuando lo metí me dice, ¿dónde <laughs> queda es eso? ¿Tu casa? No, boludo, lo digo, un canal. En serio, eh, pero ah, bueno. cómo hemos cambiado, que ahora hemos cambiado. Juan Cogeda dice saludos al señor Manuel y a la mesa es el piloto tuyo ¿no? Maximiliano Romero saludos a la mesa a Manu y Maxi el único que después de correr la vuelta juega dos partidazos ah sí Vázquez ¿no? sí, sí porque podemos tocar el sistema si no juega que me duele todo en el kinesiolo ahora soy Vázquez toda la vida Lureño sí señor Héctor Vidal el cimosco dice saludos a Manu estamos de fiesta hoy chucha chucha que raro tiene que si cual. ¡Eso! Chichar. Martín Thompson dice: mi mejor mecánico, crack. Eh, fue en la competición, dice. El eh, chinito Thompson. Hola, hola, señor Thompson, ¿cómo es? Hola, señor Thompson. ¿Qué más? ¿Qué dice este, Joana Rodríguez? Saludos a todos, grande Manu. Bien, anoté a Joana Rodríguez por el tema de la entrada de. Está anotado, está anotado. porque el otro día. En... Atento saludo. A ver. Luis Miranda dice, hola, buenas noches, saludos para todos. Y ojo con el mecánico que se teletransporta. Ah, pues. Sí. Ahora está ahí, en un segundo está de joda. <risa> 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 bueno.

Está bien, está perfecto. Mirá, ahí está. ¿eh? De arriba viene la, la voz de Gran Hermano. Ahí está. ¿eh? En la escalera. Che, me está gustando este boludo. Sí, <laughs> vamos a hacer un cambiazo, me parece. Che, el, eh, ahora que me hiciste acordar que está Díaz. del otro lado, Lichi se ve que la fiebre le sigue. No, porque... me. Habrá. No, porque el del martes dijo que tenía fiebre, que estaba con 40, no sé si con claro. 40, que viejo arriba, o con, no sé, pero. No, eh, sí, algo así estaba el martes, pero ahora supuestamente empezó a laburar. Así ah, está, 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 bueno. Está, está no sé, de árbitro, me dijo unas canchas, Ah, no sé. porque está en la cancha de su familia. Claro, claro. está trabajando Exacto. ahí, mandó no, un saludito, mandó un video. dije las canchas de su familia, dije, no, otra cosa. ¿eh? <laughs> por la duda. No, no, te... no, se escuchó, se bien? Entendió, se escuchó tan... bien. Se entendió, se Se escuchó bien, no, por la duda. Sí, sí, tal cual. <laughs> bueno. Eh, después tenemos eh, JGamer245, es el nombre que tiene en YouTube. <laughs> sí. Dice saludos a Maxi sí. y a la mesa de parte, ah, no, ahí está, de Mauricio Ruot. Ah, Ruot. No sé. ah ahí está el Mauri. Está queriendo bueno, por el coso del hijo, de YouTube del hijo. Bueno, bueno. Pero Auxilio el Mauri, boludo. Sí, la sí, gente sí, se está re, la está rebuscando para poder mirar el programa. No, está muy bien, está muy bien. ¿Eh? Como este... tiene que ser. Así ven a, su, a sus amigos, ¿no? Exactamente. Aparte mecánico, A veces los pilotos saludan al mecánico. Ahí. Exactamente. La gente tiene que suscribirse al canal. Sí, sí. Y ahí puede entrar a interactuar con nosotros, ¿eh? Y si no, mandarnos un WhatsApp al eh, 2964-509683. Eh, ah, te la anotaste. Ahí sí, la tengo acá. 2964-509683. Y de paso, ah. Concursar por la. por la entradita, me ¿eh? De dónde, la entradita de, de, de este fin de semana en Automovilismo en pista, ¿eh? Ahí en Tolwyn, sí, sí. En Tolwyn, eh. Así que Dicen ahí está, que pa. va a estar hermoso el fin de semana. Dicen, porque yo vi sí, lluvia. ¿sí? Yo a mi, a ver, dijo que estaba lindo. No Salvador. ¿salva, ¿sí? eh, claro, palo. boludo. ¿Qué te me hace el viernes? acuerdo? acuerdo. Te hace Néstor Néstor lo dijo, boludo. ¿Quién? Destrujeron. Estaría cosas. Este. Che, mirá, acá me dio una quecamaría, me regaló una cicamaría el amigo Manu. eh. me dio tres. Tomá, Jorgito Echarría. Ah, Ahí tenés, Orjan. ¡No vas a Sorjan! ¡Sarmado! Para vos qué no, ha ¡No a ¡Ay, Dios mío! Dios mío. <laughs> ah, lo que vinieron ustedes, eh. no, no sé, sí, no, sí, los lamento. Agarrar, atájense, eh, atájense, Che, bueno, Manu. Eh, hablando de, de todo lo que tiene que ver con la preparación y todo eso, ¿no? Recién hablábamos un poco de. qué sé yo, a ver. La previa. El la previa, la moto. Eh, hoy por hoy, eh, como vos recién decías, ¿no? Eh, te ha tocado laburar con, con, con modelos que lamentablemente, o sea, a ver, lamentablemente, no lo no han podido cambiar los pilotos por cuestiones económicas sí. ¿Cómo ha sido también igual este eso? Porque la cuestión económica tiene que ver muchísimo, y habíamos sí. hablado previo, el día que casi se desmayó el asador, <laughs> donde estuvimos presentes los dos, este, <laughs> no, estuvimos en un evento ah, donde bien. el, 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 el <laughs> El, el, el asador se, se desmayó entonces lo alcanzamos a agarrar acá con el señor oh, wow. le salvamos la vida bueno este, habíamos hablado de eso no este, de cuántos iban a inscribir que esto que lo otro que estaba complicada la situación y eso fue también algo fundamental para este año no sí pero para la vuelta no sé sale, sale plata de donde sea, como o sea hay, un, hay un montón que han sacado préstamos yo también le digo ya, ya está <laughs> Maxi me pegó me... No, Maxi se salido del estudio. Tema delicado. <laughs> Dale, Maxi se fue del grupo. <laughs> le pegaste en la tecla. Se puede editar esa parte. Pues yo soy supuesto de acuerdo, boludo, de afuera, Ay, No, pero, en su... No, pero verdad, verdad. en su momento, ya hace 10 años atrás, cuando corrí la última vez de la vuelta, que le compré la moto al Pitu, eh, igual saqué un préstamo. O se va a la mierda, dije, se se fue. Ay, creo que le habla a usted. Bueno, pero... Capaz que era mucho más costeable. Eh. Claro, claro ¿no? sí, sí, claro. Sí, sí, sí. sí. Ya, no creí no. tú, va. Ah. Bueno, pero... Eh, es verdad. O sea, siempre. Bueno, pero la hermandad pasa lo mismo. Sí, tío, no sí, no olvídate. Venden hasta la ladera, boludo, para poder sí. correr, ¿eh? Sí, pero con lo justo, ¿eh? O sea, este año, en mi caso, fue... Gastar, sí, gastar, pero. No, hubo, como no, Era que... ostentar que tenía un solo juego de cubierta trasera. Claro. O sea, no, no había más. Porque hoy yo, el otro hablaba con uno, eh, eso? Tres antiparras, cuatro antiparras, una con el reloj, la otra no, guantes. Eh, o sea, es una movida bastante una movida importante. Bastante importante. Sí, sí. sí, no, ni hablar. ¿Y no? Después, pero, y pero, sí. pero vos terminás, o sea, qué sé yo, yo he pedido, me han prestado botas, me han prestado antiparras saludo ahí a Beto Romero, que Beto me apretó una antiparra. Claro, o sea, eh, Y así fue juntando un par de cosas. Le va buscando la vuelta. Y en sí. cuanto a los el elementos mecánicos, lo mismo, ¿no? Sí, hay que buscar igual precios. La, la gran mayoría eh, han traído por ahí de afuera, importado. Eh, si no, en el norte, o sea, se la rebuscan porque... No, está re caro en todos lados, uh -huh. carísimo. Sí, ¿cómo haces, Manu, con el tema de, justamente, son cosas importadas, los tiempos? ¿Cómo te organizás con los tiempos del repuesto, con la cantidad justamente de moto y cuatro que tenés? ¿Cómo lo, cómo lo vas manejando? ¿Lo hacés solo? ¿Tenés alguien que te ayuda, además de Pitu? No, no, o sea, este año por ahí me dio una mano muy grande Pitu, que agradezco a él. El simpático. <laughs> el simpático. El señor, no, el pero, señor de Pitu Torres lo invitamos al programa. Es un fantasma. Es un fantasma. Es un fantasma. La verdad que sí, lo voy a, lo voy a decir. Es un fantasma. Me si dijo quiere que hacer el no... Mauro, es un fantasma. <laughs> ¿Eh? <laughs> Mauro le enseñó es fantasma. Me, me dijo que él no está para la prensa Que él está sí, para... Pero no sé, por ahí capaz que se hagan Unas filmaciones no, no, no. o algo uh, ha, eh. hay, hay una persona que le da prensa Por todos lados Exactamente, hay uno que lo eh, tiene así, que y que es, eh. ese mismo. Lo llama y se mea sí, sí, sí. Así ¿No? que, sí señor ¿Ah, el, chiquitito? el señor Filosa El único que le hace entrevista <laughs> Pero Porque Filosa debe saber algo ¿eh? <laughs> Que, ah, Algún cagüín. ¿Algún Yo tengo ¿Eh? un video en torre así que vos vale que venga, bro, volver a mandar a tragado. Así que Estamos con algo serio. Bueno, sí. estamos hablando sigamos sí. sigamos La organización sigamos, del sigamos. taller con el tema de los repuestos y. Exactamente. Eh, no, por ahí eh, cuando es pedir afuera, me da una mano muy grande Pablito Brizuela, que también le agradezco a él. Pablito. Que tiene, tiene contactos por todos lados, busca, después tiene un que lo mandan por avión, o sea, hemos pedido repuesto a la mañana de poner el lunes y el martes a la tarde tenemos el repuesto acá, o sea, Yo está, eso está Atento, me quedo ahora. Está muy bueno, o sea, para más que nada para esta fecha, encima cuando vos decís, no, va a aguantar o está todo bien, no pasa nada, cuando por ahí necesitas justo un repuesto. Como te digo, pasó la del pelado Vidal, eh, que era cambiar pistón y aro solamente, y tuvimos que cambiar biela, la del Pito igual, había empezado a ventear su moto, la desarmamos, la biela estaba para atrás. Así que a buscar biela para la beta, no fueron un montón de repuestos que salieron así a, a último momento y se pudo armar todo. Sí. Claro, con su contacto sale, ¿no? La reparar así a último momento. Lo... Sí, 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 sí. ¿Cuánto te demorás hacer un motor así de una moto? <laughs> y depende, la alfafa la desarmamos como tres veces, bueno. pero te ese. ¿sí? Pero sí la hace en el día, o sea, se desarma. Lo que más cuesta por ahí es limpiar, organizar todo, limpiar todos los tornillos, juntas, sopletear claro. y después volver a armar. Volver a armar. ¿Y el cuatriciclo sí. prácticamente lo mismo? no, ¿Más difícil o es lo mismo? No, el motor es básicamente lo mismo. Lo mismo. Lo que por ahí lleva mucho más tiempo el tema del chasis. O sea, tenés parrilla, rótula, extremo. Claro. Lleva más tiempo el chasis. El otro día hablábamos, me decía, termina la primera etapa, ¿qué control general? ¿Se hace cambio completo de piezas? Porque los rodamientos se, se, se complican en la primera etapa hasta allá, ¿no? Mm. Tranquilo, Sorjan. No, sí, 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 <laughs> pero hablamos. ¿eh? No, no, o sea, yo rodamiento no cambio si se pone nuevo al momento de largar. O sea, antes clasificatorio se arma completa la moto, el cuatri todo nuevo. Y si no se castiga mucho, no se cambia. O sea, va y viene con lo mismo. Está bien. Por ahí el cuatri podés llegar a cambiar cadena, que es lo que más sufre. La moto no, la moto aguanta bien. Y. Después control general, o sea, todos los tornillos del motor, chasis, subchasis. Control general completo. Control general, ¿Mm? de todo lo que se hace. Maxi, sí. en tu caso, sí. eh, ¿se, llega a, ¿se llegó a Usoa y ¿Se hizo algún cambio de algo? ¿O hubo que no, reparar algo? ¿no? no, no se hizo ningún. Te digo la verdad, no te No <laughs> 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 Este no será. Maxi Osores porque... ¿No se acuerda nada? Yo llegué al taller. Llegué al taller. Estaba limpito, estaba calentito ya. Ahí estaba el mecánico, estaba Echeverría, estaban los auxilios. Ah, no, bueno, pero bien, bien. Está Yo bien. lo único que hice fue estar ahí parado. Hasta que un momento dije, Chau. llévenme al hostel, ustedes me, me... hagan lo que tengan ah, no, que, lo que hacer. Yo me voy a dormir. Atame con alambre el cubrebarro no, no, y yo con eso ya soy feliz. Neto. Manéjense ustedes. Suave. Y al otro día. <risa> Suave. <risa> al otro día el cuatrista estaba impecable. Exacto. Listo para, listo para. Listo para O sea que no sabés. O sea, de trabajar trabajó Echevarría no, eh, no por cierto, pero, <laughs> No sé a qué hora llegó Echeverría. Pero aparte conociéndolo a Echevarría, le este, gusta, le gusta, le gusta. Sí, copa mal, se sí, copa sí, mal. sí, sí. sí, sí a manija igual, sí, sí. No, bien. pero encima tuvimos, corrimo, ¿corrimos? ¿Corrimos eh, cuándo fue el sábado? Eh, para la realización técnica. Ajá. Era viernes. Cinco de la tarde y yo tenía el cuatri desarmado, desarmado y el motor abierto. Porque también me pasó lo mismo. Tenía que cambiar... Mi cerebro dijo, hay que cambiar el pistón y el cilindro, que era algo que ya viejo, yo ya lo venía teniendo ahí guardado. Y cuando abrimos... Abrió. cambiamos y cuando llegamos a la tapa era más grave que lo que estaba abajo. Así que el viernes a las... 8 y media de la noche, le agradezco a Sorjan, me salvó la vida, Sorjan me prestó una válvula de admisión, Bro. usada, pero al lado de la mía estaba impecable. impecable. Eh, después la válvula de escape me la prestó Cerdá, Gonzalo Cerdá, Mariano, eh, me prestaron la de escape, que al lado de la mía también estaba <laughs> impecable. Eh, Damián Salinas que también se copó y estábamos buscando ahí unos tornillitos de regulador de válvula que también no daban más. Y terminamos de armar a las 3 de la mañana. Ah, oh, bien, bárbaro. De ese viernes con Echeverría y, y al otro día yo armé todo en casa y me fui a la resen técnica. Mirá vos, ¿no? Arrancó y te fuiste. Arrancaste y te fuiste. Arrancó y. y señal de la cruz a no. <laughs> Y que ya lo que yo que ¿Qué, de buena que... Lalo y vamos. Qué bárbaro, porque bueno, cómo se labura, ¿no? Viste que sí. estamos hablando de algo que, este, por ahí siempre terminamos hablando de la carrera, ¿no? Claro, pasa Pero que Estamos lo... hablando de algo que, que, que tiene que ver con, con, con la vuelta de Tierra en fuego en sí, cuando lo que hay que laburar, ¿no? Claro, porque son, para son que... motores que no tienen, no se arrancan muchas horas de uso, viste, entonces pasan esas no. cosas. Exacto. Sí, sí, hay sí, que cambiar mucho. Cuando pensás que es poco, es mucho. Sí, y eso que no hice grandes cambios. Yo ni toqué los rodamientos. digo la verdad, siempre me dijeron ahora, no, ¿cómo no va a cambiar los rodamientos si hace seis años que no anda ese Que g ¿Qué? Sí. Vos viste cuando lo que salen los rodamientos de Jae, que están impecables. Están impecables. Sí, o y sea, la bien, verdad que fueron y vinieron. Fueron y vinieron. Ni me quejo. Exacto. Eh, ¿Alguna complicación con algún piloto? Eh, ¿Alguna moto? una 4 Manu? No, no, no. Todo para tranquilo. Todo bien, todo bien, sí. O sea, no tuviste mayores este, alternativas. No, no, en Ushuaia, o sea, asistencia en Tolwyn, que me ayudó Lucho Miranda y el Negro Nievas, y hizo base allá Oscar Toledo. Ah, mira. Él estuvo con la hidra y un par de herramientas y todo ese tipo de cosas para hacer asistencia. Pero no, en Ushuaia no, más que cambiar bolillero adelante a la moto de, del peladito de Vidal, Aceite, mantenimiento común nomás. No, más vos. que eso, ¿no? Sí, eh, ahora eh, viste que uno va, se va organizando eh, y sos de eso de decir, bueno, qué sé yo, voy a necesitar este tipo acá, otro en Ushuaia, o tratás de manejarte medianamente solo y vos sabés que puedes estar los amigos o el pariente de él, que sabés que va a estar detrás de la moto. Y este año tomé la decisión de, o sea, como eran varios por ahí muchos que corrían por primera vez: el Lauti, eh, Thompson, Ojeda. Eh, Martínez, igual que corrió el año pasado con la 85, sí. como este año igual es relativamente nuevo. El eh, Fer, entonces yo dije, bueno, me voy a Tolguín, le hago la asistencia, o sea, darle una mano a ellos, uh -huh. eh, que por ahí no tienen tanta experiencia, por ahí los padres no tienen tanta gente del entorno de las motos, porque si, bueno, yo te doy una mano con esto, boludo, entonces me quedé un rato más con ellos, le hice la asistencia a ellos, sí. y después seguí de vuelta en el camino a engancharlo al pito. Uh -huh. Por ahí yo siempre le doy una mano más que nada al Pitu, que somos tres auxilios o dos vehículos y con dos nosotros estamos en todos lados. O sea, ya tenemos bien marcado dónde va uno, dónde va el otro, con radio en los dos vehículos, así que, ah, no, súper bien. O sea, bien. bien organizado. Sí. Claro, sí. con radio todo bien. Sí. bien. Bien, bien. Para ¿no? sí, 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 sí. sí. ir siguiéndolo, digamos, ahí y en comunicación para, para tener por si sí pasa algo, ¿no? Sí, sí, sí. sí, ahí está. sí o sea, con radio porque... directa y al Fafa. Exacto. <laughs> Fafa, no te caiga Fafa, por, no te caiga Porque hay... <laughs> Este año la verdad que eso está para felicitar que no paró tanto la policía, o sea, podías avanzar tranquilamente en la ruta, lo que sí tenía muchos problemas por ahí con los auxilios. Sí. O sea, que va un piloto y van seis autos siguiendo a ese piloto y van a 40, 30 por la ruta. Correcto. Eh, fue lo único, pero fue después único. estaba totalmente liberada la ruta. Está muy exacto. bueno. Sí, sí, Pedimos. eso lo que en otro Igual mucha gente se dedicó a ir a ver la carrera en tal sector cierto? Entonces, sí, eso hizo es de sí. que esté mucho más ordenada sí. la ruta. ¿sí? Sí, 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 más sí. allá de que no había camiones, sí. más allá de que ya eso se había organizado. Es lo que hablábamos en Andrea con Fernanda, no y le decíamos, ¿no? La gente se portó bien. Sí. ¿Sí? En esta En esta. Hay, bueno, de algunos casos que bueno ya sabemos quién, qué, 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 qué pasó, pero hay gente que, se por la gente, el público en general, se portó bien. ¿no? Okay. fue, se acomodó igual. el lugar, eh, se fue al Valdés, se puso en el lugar que siempre va, en otros lugares para ir a... Había muchos en Kosovo. Había muchos lugares, mucha gente uh -huh. que estaba en distintos lugares, ¿no? Así que la gente estuvo muy bien ahí en ese, en ese Así ese... que yo. Bueno, sí. eh, ¿qué le parece? ¿Hacemos un cortecito? Sí, señor, ¿nos ¿Eh? vamos a hacer una pausa, así un Tiramos un poquito las piernas, este, nos renovamos el café. Che, gracias a la gente de Apolo, almacén de, de bebidas, este, ahí a, al amigo Ojeda que nos, eh, nos auspicia eh, con este... Eh, nos agasaja el con señor. algo rico. Este, para los invitados los días viernes. El señor Agustín nos queda ahí en la Pampa, 739, de Barrio Mutual, ¿eh? Sí, señor. ¿eh? Apolo, Abrazo grande. almacén de bebidas, muchas gracias. Bueno, ¿eh? vamos a la pausa. Pero... ¿Tiene el saludo? ¿Qué No, no, mm. no. No, ahí está dígame. avisando que me saluda Ahí está. Ah, yo ya sí. estoy. Mándame saludo por lo menos, dice Guevara. Así ah, la gente te sabe que está presente Guevara acá. No, pero acá tiene saludo mire. No, boludo, sí, sí, tengo acá la gente. un grupo Daniel, que está recontra reconectado. Exacto. Boludo. Dice Daniel Millape, lo, lo dijo eso sí. sí no, yo no lo dije. Ah, bueno, dice, Daniel Millape dice saludo a la mesa. Dice sí. Aguante Guevara, dice. Daniel Millape que es jugador de, de polo o no? ¿Otro? Por supuesto, ese ¿En serio? Ese mismo, ese Millapico Mirá vos, eh, un abrazo grande al amigo Millapito Lo llevé eh. para la vuelta este año ¿En serio? Mi ¿Sí? cuñado Ay, un, un saludo a mi cuñado Un abrazo grande, ahí está ¿A quién? ¿Eh? Un saludo a mi cuñado ¿Qué es tu cuñado ese? Es mi cuñado ah, Puta, qué chiquito está Vamos <laughs> <laughs> ¿En serio, boludo? ¿En serio, boludo? No, tipo, chao. Con ¿Se razón quiere? se salvaron tan amistosamente todos. Con razón, todo. Sí, ¡Oh, más. ¿Qué hace? Sí, ¿Qué, oh, ¿qué hace? ¿Pero cómo no me dijo antes? El mejor ah, de la boludo, limitada. Son toda claro. la semana. En ¿Para qué va a traer a Rodríguez? ¿Qué mecánico? Trae lo que vara, boludo. Con razón fue a jugar a Humble el Martín hoy. <laughs> <laughs> Salud grande el amigo Millape. Mañana juegan al polo los muchachos. Ya que estamos, no somos hacemos chivos. Eh? Ah, sí, juegan al chivo. polo, mañana los muchachos. Todos ahí en, sí. en la cimarrona. En este, cualquier momento, relato Polo también. ¿eh? Bueno, que se maneje. Che. Eh, <laughs> che. Lo que sigue más la pausa, espero que el señor eh, Manu sí. esté atento de los videos que van a pasar. ¿Por qué? Porque son de sus pilotos. Ah, los pilotos que. Le mandaron ellos? un, no sé si un ultimátum, pero algo le mandaron ahí en, al señor Rodríguez. Usted dice que en la pausa van a hablar los pilotos de. De Rodríguez. Rodríguez? Sí. Oh, de Dios. todo lo que se mandó otra Todo lo, <laughs> lo, 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 Salía hablando uno y se me dejaste la cadena suelta, perdí la carrera por culpa tuya. ¿Todo eso sí no? no? Fafa, me caí por tu culpa. No, ah, bueno, <laughs> claro, fafa. sí. sí. Va fácil, este, menos mal que no se cayó mira. Así que bueno, ¿atentos ahí a, la, a los videos? Sí. Vamos bueno, a hacer la pausa? Sí, no se olviden que tengo las entraditas para pesado con pues, su entrada. ¿Pero, Pero ¿qué hay que hacer si no dijiste? De... Sí, que, 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 bueno, que Maxi que... bueno más si participa, ya está. Este, que Mi mano nos escriban eh, quién quiere la entrada y la sorteamos a cuando termine el programa hoy. Eh. Así que este, dos entradas para el automovilismo en pista este fin de semana en el Carlos Romero de Tolu. el número? ¿Eh? ¿Hacemos una pausa? El número. ¿Qué número? ¿Y a dónde hay que mandar mensajes? Mirá, mirá Muy bien, mano, boludo. Muy bien, mano. Ahí está. Ahí está el, el número. 2964-1550-9683. Correcto. Sí, señor. ¿eh? Ahí está. ¿eh? Paga, la Se paga la línea. Paga la che. línea, que lo dijo el señor Maxi Ibarra. ¿eh? Este, tenemos locutor y todo acá esta sí, noche. Es increíble. ¿eh? ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa con los videitos para el señor Rodríguez. ¿eh? Sí, exactamente. Dale, a ver. Hola a todos. ¿Cómo están? Quería mandarle un saludo grande y un abrazo al mejor mecánico de Río. Bueno, eh, quería mandarle un fuerte abrazo y un fuerte saludo al Manu. Eh, nada, Manu, que decirte que no sepas, que sos el número uno. Muchísimas gracias por siempre mantenerme en carrera. Y bueno, gracias por dedicarle el tiempo y las ganas que le dedicas a todo esto. Eh, nos devolves, creo, el doble de lo, que, de lo que uno espera. Así que muchísimas gracias. Y te quiero mucho, amigo. Hola, Manu. Te quería agradecer por el tiempo que le dedicaste a mi moto para esta vuelta y la buena onda en el taller. Hola, hola, hola Manu Manu querido, estamos recontra agradecidos por la mano que siempre nos das. Muchísimas gracias por todo Manu y eres lo máximo sí. mijito. Hola, bueno gracias a Manu por por ayudarme con la moto, por ser tan buena persona conmigo y por ayudarme a poder terminar la, la vuelta. Así que nada eso. Gracias por ser tan buena persona conmigo y abrirme las puertas del taller. موضوعه هو De monos de polvo, hemos perdido. Bueno, después un cortecito comercial y con los saludos para la gente de. Sí, bajamos un cachito el retorno. Ahí está, ahí lo está. tengo fuerte. ¿Lo bajamos? Sí, sí. Sale el video. Quedó, quedó el está. viento. Quedó ahí, está. Quedó, quedó, ahí está, ahora sí. Había quedado el viento, viento de fondo. Ahí está, ahora Exacto. ¿Qué te iba a decir? Este, nada, ya estamos de vuelta. De recargar un poquito los, los vasos y también este un poquito la. Eh, las la ganas, ¿no? De estar acá. Sí, ahí, ahí está, está, ahora sí. ¿Tranquilo? Bien, ahora sí. ahí Está bueno. Sí. Está perfecto. Sí, sí. no, sí. Está bueno el tema musical de fondo. Sí, no sé qué estamos escuchando. Sí. no pasa nada. ¿Cómo el de Patricio Rey, boludo. No, ni le escuché. Estaba atento acá. corriendo Ricota, boludo. estamos hablando ah. vieja vieja. <laughs> ¿Se acordaba acá Rodríguez de... ¿Qué se acordaba Rodríguez? De un programa de radio. Ah, mira mirado? Ah, <laughs> ah, sí, 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 sí. Pero yo era la contra nuestra, nosotros éramos Tina Marley cuando estuve así en Free Day. ¿En esa era. época, eh, Y Claro, lo mismo, estábamos lo mismo, a la misma hora estábamos. ¿En así serio? Que, sí, no se puede nombrar. Ah, vos sos más viejo que ellos. No, sí, sí, estaba sí, 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 estaba esa época. No, no, era así, era lo mismo, sí. No, no. <laughs> ¿Sarmás, ¿Sarmás bueno, este, seguimos charlando con los invitados, ¿qué te parece? Esta noche aquí con el señor Maxi Guevara, este, nada más con el señor Manu Rodríguez, mecánico, preparador, este, Maxi Guevara, que después de seis años... Vuelve a la actividad. ¿eh? De, de ya, ya llegamos a Ushuaia. Exactamente. ¿eh? Este, así que ya llegamos a Ushuaia, ya cumplimos la, la, la primera etapa. Ya le dejó trabajando Echeverría. Exactamente. ¿Y ¿Cómo fue, eh, Maxi, la la, la la segunda etapa? ¿Cómo fue? Ya, ya usted dijo que se fue a descansar, fue a dormir. Y este, esperando para lo que iba a ser la segunda etapa. Este, eh, sí. Eh, el cuerpo me a la mañanita temprano. ¿Te acordás? Sí, sí, me acuerdo. Ah, sí. te dolió. No, no, ¿Eso no. te dolió? No, bien, bien, bien. La verdad que un bañito, una siestita, comer. Comer, tranquilo. Dormir, después. Me costó dormirme a la noche, la verdad, pero no porque esté pensando en una carrera, sino porque la siesta me. Claro, ya o sea, dormiste mucha siesta y aprendé, te, te la, te cagué, la claro. jodí Pero el otro día me desperté bien. La verdad que lo único que tenía era un dolor de cintura que todavía hoy lo tengo multiplicado. Pero Yo tenía, lo encontré a Emiliano Gianelli ayer, todavía está con dolor de cintura, está hecho, bro, está hecho sí, sí, Me contó mi kinesiólogo ¿no? ¿Eh? ayer. <laughs> 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 está hecho mierda, no, dice sí, es sí, Gianelli, está hecho mierda, es verdad. <laughs> <laughs> con no, ¿no? mucho tiempo sentado, dicen, ¿no? Y, sí. Eh, sí, y en mi caso, la verdad que los brazos no me dolían nada era, de hecho, lastimarse los dedos, es algo muy, muy normal, muy frecuente, la verdad que no lo tenía ni lastimado ni nada, lo único que me dolía era la cintura. Así que por esa parte yo sabía que estábamos bien, pero siempre me falta físico para definir en los tramos finales, de, tanto me costó como a la ida en el tramo de Ushuaia, como me costó un montón ya a Punta María para allá. O sea, el tramo, finir, el, el PC3, digamos, de Ushuaia ¿Sí? ahí a, la, a, a Torwin. Eh, se te hizo más o menos... Se me hizo bien. Bien. Sí, bien. se me hizo bien. ¿En el frío? Sí, el... yo la última vez que corrí siempre la vuelta se hizo larga. O sea, sí. terminábamos claro, no en el Olivia. Sí. Y esta era la primera vez que terminaba ahí en Tierra Mayor y largábamos de la pared. Entonces tenía como muchas dudas en el momento de, de la largada, cuando estábamos engrillados, eh, siempre pensando... Bueno, como mierda era la pared. La verdad es que hace tantos años que ni siquiera haciendo hoja, yo cuando hago hoja no voy para aquellos lados. Comete un error, ¿viste? Un error, sí. Pero bueno, no, por X cuestiones nunca, nunca lo hago. Eh, pero mi única preocupación era no romper. Te digo la verdad, en, en ese tramo hasta, hasta la salida de Petrel era, intentemos no romper, intentemos aguantar. Todo lo que bajamos el sábado había que subirlo y estaba terrible. Bajarlo fue terrible y subirlo dije, no sé cómo vamos a subir. Había muchas piedras muy grandes, estaba todo muy lavado y se volvió bastante patinoso. Sí. ¿Viste? Se volvió, no, no me quiero ni imaginar para las motos pobres, nosotros con cuatro ruedas no, claro. no nos caemos, pero patinamos bastante. Eh, y eso complicó en algunos tramos el, el, el camino pero fui sintiendo que estaba bien físicamente y que podía acelerar en la trepada, que podía mantenerme firme con los brazos y no tuve muchas complicaciones. Eh, sí sentía que el cuate se estaba aflojando cada vez más. <laughs> sí, se venía la, la <laughs> y venía me bro. estaba eh, Y que sí, pasé frío, pasé frío hasta antes de llegar a Toblin, tenía mucho frío. Yo cuando hice un abastecimiento muy cortito ahí en Bronzo y tenía unas ganas de cambiarme. Sí, sí, sí. Pues sí, ahí es donde sí, decimos vez. De ¿Para qué estoy que acá arriba, acá, boludo? boludo. ¿Viste? Le dije a, lo, a los auxilios el día que hicimos un asado ahí en casa, antes de, un fin de semana antes, le dije: Si ustedes me ven pelotudeando, péguenme una cachetada, cachetada y díganme: claro, ¿para qué para para... puta te inscribí, claro, boludo? ¿Me entendés si vas a estar acá haciendo a bolude? Eh, pero Pero nada, te digo que en el tramo ese sí pasé frío. Eh, y, y nada, tenía ganas de cambiarme, pero la verdad que no. Dije: Ya está, falta poquito para tolwin Calculo que va a dejar de nevar, va a dejar sí, de sí, llover. Sí, sí, sí. Encima y, te tocó la realidad lo... con lluvia. Sí, compadre. estaba feo. Así que fue lo que pasó. No, 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 no pasó nada y llegamos. Exacto. Llegamos a Tolwyn y bien. Eh, Manu, en tu caso, lo, lo, la, la, a ver, lo, las motos o los cuatriciclos cuando llegan a, a Tolwyn en la segunda etapa, eh, ¿cómo es tu, tu, tu. Vas allá del laburo que recién decía, de que este, tenía gente que te ayudó allí en Tolwyn. Pero es como que el cuerpo se va relajando, porque a ver, uno prepara moto, pero tampoco quiere que, que, que se rompan, ¿no? o, o le gusta que se queden, ¿no? o que, más allá después del factor físico de cada piloto, ¿no? Pero ¿cómo, cómo, cómo lo vive, Manu? A la vuelta, digamos, pegando ya en la segunda etapa. Básicamente lo mismo que, que a la ida, o sea, y tratando de que, de que los fierros aguanten, que sí, no, que sí, no sí. nos abandonen. <laughs> sí, sí, sí. sí <laughs> Pero por suerte, este año... Si bien tuve que hacer muchos motores, pero ponerle de nueva generación. Claro. O sea, de lo único por ahí, de la limitada de este año, armé solamente uno, que fue el de Lauti Vargas, de Ushuaia, pero después todo relativamente nuevo. O sea, se laburó un montón en mantenimiento, porque son con horas de uso el motor. Sí, 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 sí. Entonces se laburó bastante por una cuestión de, de horas del mantenimiento normal. Uh -huh. Pero en sí no, no hice mucho por ahí que que pueda llegar a fallar algo del chasis o alguna otra cosa, eran relativamente nuevos todos. Claro, claro. O sea que, bueno, viste que eso va cambiando, ¿no? Depende también lo que te toque laburar. O sea, motos nuevas, o depende también de este, algún vehículo que esté ya medio, como decía recién, hay algunos que están medio complicaditos y hay que meterle más manos. ¿no? Sí, el tema, como le decías a él, o sea, uno se confía de... De, del hecho de que so, son viejos y tienen que aguantar y te toleran, tiene un poquito de juego acá, no, dale que no pasa nada, o la leva sí, o eso, sí, ¿qué sí. pasa? Es como la hermandad, o esa comparación de un Samara, un Senda, ponerle... Claro, un, a hoy un auto a, a, claro. A, 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 claro, una onda así y ponele que vos no puedes dejar nada mal porque anda el doble de vuelta el régimen de motor, o sea montón de cosas que por ahí no lo toleran. Exacto. Eh, ¿Sufre mucho el, agua, la, el vehículo, o sea, la moto, el cuatriciclo, eh, eh, tanto tiempo arriba del agua? Yo, ¿cuándo fue que hablábamos con un piloto que nos decía, no, el tema del radiador? Que hay un montón de cosas no. que uno dice porque... No, Los malvavimientos. Claro, ¿no? Y uno dice, ah, si total va en moto y la moto está para eso, ¿viste? Pero tampoco para meterla cada rato en el agua. O sea, no sé si eso tiene que ver mucho también. No, no sabría decirte específicamente si le que le afectan algo por el cambio brusco de temperatura, decís si vos, sí, o sea, el calor sí, sí, caliente, frío. No ha pasado, o sea, no he visto creo que se haya roto un bloque, o sea, si bien está preparado para eso, uh -huh. pero lo que sí, o sea, a todos le, le digo lo mismo, o sea, en usuario sí o sí cambia aceite. Si no tenés para el filtro, aunque sea aceite, pues son 5, 6 horas, depende el piloto, y son 5 horas que realmente va exigido al 100 el motor. Claro. Sí, no, bueno. no, obviamente, se complica. Che, Manu, sí, mano, sí. ¿y qué se le dice al piloto cuando... Se está alargando justamente el último tramo de Troglin para Río para Grande. ¿Se dice algo? Sí, se, ¿Eh? ¿Se, se ve semejante vaso. <risa> <risa> semejante vaso. Mesejante. Y bueno, David no, me, me, Nos causó gracia con que Vara, pero perdóneme, no porque estaba este, mirando su vaso. Las perdonas, las perdona, no Sí, sé, Guevara <laughs> igual tranquilo si no es coca. No, 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 igual tranquilo. Igual este, estamos auspiciados por Apolo, ¿eh? que es el que no, nos contiene... Por restarle la ocasión. Que sí, le justamente ya a, a mano el tema este, no si se le dice algo al piloto. Ya en el último tramo hay unos nerviosos, están peleando la punta, se le dice algo, se nos algo o ya hasta acá no digo, no digo más nada. No, no, depende del piloto. O sea, depende del piloto, la circunstancia, si está peleando algo o no está peleando algo. Volvemos de vuelta por ahí al tema de Fafa, que fue un piloto o sea, que le, le metió gana a él, le metí ganas yo con el tema del taller en, en la preparación de su moto, eh, ya era el solo hecho de llegar, no cometer ni una locura, o sea, por el hecho, de, como te decía antes, de querer ir más adelante de, de lo que ya estaba, ya tenía una diferencia de algo de 7 o 9 minutos de sí. Willy, o sea, era solamente de, tranqui llegar, no cometer ni un error, y a, al resto de los pilotos lo mismo, o sea, de ahí está por ahí... Eh, como le pasó a Gastoncito Martínez en el año que le armé la moto igual, que quedó segundo, eh, Maxi hizo una carrera súper inteligente, o sea, lo dejó que se vaya adelante, lo siguió y fue lo. O sea, lo que lo, no, no lo dejó por ahí ganar la carrera, o sea, no se pudo separar. Pero bueno, es, eh, depende de motivo, la circunstancia, el piloto, la categoría y lo que también quiera uno. Claro. Claro, tal cual Che, Maxi, bueno, y vos en tu caso estás en Torwin ya preparándote o mentalmente o también el eh, cómo vas a encarar el último tramo, ¿no? Un tramo que siempre es difícil, sí. eh, no termina nunca, el viento de frente siempre está presente en la vuelta a de Tierra del Fuego. mira, acuerden que lo que, que hizo, estaba boludo. pensando digo, no, estaba en Tolwin, yo llego a Tolwin sí. y se terminaba ahí en la Porfiada. Claro, le mando un saludo a Paulito y a Esteban, unos amigos que me hicieron el aguante que tienen una cabaña justo ahí enfrente. <laughs> <¿Te pasó>? Y <laughs> sí, bueno, me fui caminando así a hacia a lo que podía, apenas pasé por el campo ahí, me fui a la cabaña, de ellos necesitaba cambiarme en un lugar calentito, boludo. Ah, bueno, bien. Ahí tuve con unas compresas de agua caliente en la cintura. ¿En serio? Sí, o sea, acá en el cuello. Pero, o sea, te estaban esperando pata, a los tipos no, como impresionante la pasé. No tenía no ganas. De ganas volver de salir... A salir... <risa> <risa> no tenía ganas de salir de vuelta, de, no, de, de, la pasé, de... la estaba pasando espectacular, boludo. <laughs> Y, 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 y para todo esto preguntate dónde estaba el quadri. Claro, ¿Qué sé digo, yo? ¿Dónde que... estaba? Se lo habían llevado. Me mandaban mensajes y me decían, largás en 10 minutos, largás en 10 minutos. Claro, esa es otra, se venía el Estado acá. Ahí muy voy, muy... ahí voy, viste, iba, gachi, iba... Claro, a iba, guau, guau, guau. 200 kilómetros por hora. No, 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 no. El tipo, estaba relajado, boludo. O sea, es como que te estaban esperando en un espacio. No, bol. Hermoso, boludo, la pasé. Terrible. Qué bárbaro, ¿no? Sí. Y, sí y ahí y ahí este, y largué, largué ya, se, ya, ya el tramo otra venía, se venía Bravo el tramo se sabía que hasta el paso de abajo de, de ruta uh -huh. toda esa parte que nada años anteriores ya se había corrido sí. si bien yo la había corrido sabía que era que era dura es duro más la, duro la, que la, el... la, la, los kilómetros esos claro y, y nada la verdad que los pasé bastante bien eso fue hasta Leguas, no hasta el Puente de Justicia no, se Antes. pasó hasta el kilómetro 2008. Ah, sí, sí. Eh, me acuerdo, era un kilómetro. Uh -huh. No me acuerdo ahora el kilómetro. Sí. Y de ahí pasábamos hasta el Justicia, ah, bien. Es que volvíamos a pasar de nuevo por abajo. <coughs> hasta el Justicia se hizo un, una etapa buena. Para mí fue bien. una etapa buena. Eh, de hecho, creo que no perdí el tercer puesto porque la etapa esa fue buena. Claro. Si hubiese sido media pelo, yo creo que no, no. Quedaba cuarto, quizás. Vos. Seguramente, porque el tiempo que, que yo le saqué al cuarto fueron ocho minutos. Sí, ahora, eh, y hasta ahí, bueno, venías bien. Y hasta ahí venía bien, y cuando yo llego al puente Justicia, que sí. me frené dos minutitos, que le dije, denme un poquito de agua, cambiame los guantes, y ahí le dije, yo recuerdo posta que dije, mucho huevo en esta parte. Claro. Mucho huevo en esta parte, y salimos. Y dicho y hecho, yo en Punta María. Dije, no afloje cuerpo, no afloje porque ya venía mal. O sea, la cintura, no podía mantenerme ni parado ni sentado. Bien. No sabía cuál de las dos que hacer. Entonces yo ya el acelerador ya no es el mismo, uno ya no está rindiendo como quería. Y te decía que uno ya no me preocupaba. Luego, o sea, que ya, ya esa, yo, esa parte es donde el cuatriciclo empieza a hacer lo que no, quiere con el, el cuerpo. Yo, sí, yo sí. le decía a Echeverría... Eh, Desinflamen las cubiertas, boludo, le digo porque el amortiguador está reventado de chorría. ¿re? Me dice que va a estar reventado, reventado. Está vos, está vos, reventado. <laughs> Le echaba la culpa al mecánico. ¿Eh? Cambiame la cultura. Cambiamos la... La... <laughs> <Cambiaba> la amortiguación, boludo. <laughs> no puede ser que corra con esto. No, no, no y además no, no. vos empezás a escuchar ruidos en el cuadro y empezás como a decir la puta. Uy, madre. Y acá se me empezar? va a desarmar todo, no, claro. No, no, una mierda todo lo que te pasa en esos momentos, <laughs> y, y no importa, vos tenés que seguir. Sí. Vos tenés que seguir. <laughs> y, y así seguimos, y así seguimos. Y me acuerdo que mi chape, hablando y le mando un saludo, me dice en un momento, dale, que tenés al qué sé yo, el 410 atrás, me decía, a mí qué puta me ¿Qué? importa. ¿eh? <laughs> el yo que te tiró algo. boludo. Yo quiero terminar la carrera Ya ah, Yo a esta altura quería terminar la estaba, carrera. Vos decías, estaba rojo. <laughs> Mientras atrás venga el barredor, boludo, está todo bien. Ponés con la ambulancia. nada no, está todo bien. Después el resto, no, boludo. Y cuando salí dije, no, 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 no. No me tienen que alcanzar este tipo. Yo lo único que sabía era que no, no tenía que dejarme alcanzar, ¿viste? Y vos sabés, <laughs> yo me acuerdo pues. El cerebro decía, bueno, bueno, ¿dónde está el caballito? ¿Dónde está el caballito? ¿Viste el caballito de petróleo, sí. viste? Tenía ganas de ver el caballito porque más o menos ahí decía, ahí estamos salvados. Y en un momento luego me Me pasó un cuatri, ¿viste? Y yo, mi, mi cabeza dijo, ¡qué rápido que valgo tu dije yo, y, y me quise poner atrás, y, y, y se me fue. Pero se me fue en 10 segundos, yo tenía el y ¿qué se mate solo? Claro, le daste chavo 400 no, mil. Me quedé tranquilo, ¿Qué me ¿viste? Te espero no, ya. No ¿Y? sé quién era, no era un no era 450 400. de la elite <laughs> que sabés que había quedado re retrasado, claro, tenía este. loco el qué venía? ¿Por otro? No, qué venía? No. Tuvo que, atrás, tuvo que no. haber llegado adelante. Sí, tuvo que haber llegado adelante. Y por otro, puede haber sido que te había por pasado. Puede sido que me pasó, pero venía soldado. Por otro que largó re enganchado, ¿no? eso se han reganchado, ¿sabes? se, sí, se van vale sí. puesto 25 no, de no pasar viejo. Y, <risa> <risa> sí, y me acuerdo dije, ¿qué se mate solo no, este que, no, fíjate, no. no, no. y ya ahí tenía unas ganas ya. Vi el caballito y dije, listo, te viene el caballito, aceleremos, aceleremos. Y chao. O sea, mantengamos, mantengamos ahí. Y ya cuando llegué a, al cerro cortado, dije. Rompete ahora, sígueme. Exacto. Empujando, vamos Exacto. a llegar. Exacto. Sí, y ahora vos llegás a cerro cortado y vienen las lágrimas, viene todo. ¿no? Sí, Mira, hubo, hubo una parte, la verdad que eh, muy emocionante, que todos mis auxilios en un momento detectaron que venía jugado, ¿viste? Eh, ahí, ahí de soltar el acelerador, ¿viste? Y nada. Todos se pusieron ahí como un túnel, ¿viste? Hermoso. Claro, dale, 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 dale. Entonces sí, uno sí, ahí, ¿viste? Eh, ese, uno eh, le aplica el acelerador, eh, ¿viste? Y te, te da en su, ese entusiasmo. Y te digo, el Cerro Cortado, eh, no me acuerdo quién me dijo, no, no ¿escuchaste que te gritábamos? Qué miedo, Yo bro. te digo la verdad, lloré de Cerro Cortado hasta la llegada. Yo venía, no. gritaba, gritaba así. Claro, sea, sí, sí, eh, sí, 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 venía nada, llorado. Emoción, desconsolado, claro. Luego, tenía una emoción, gritaba, viste, Claro, Vamos, frídate, solo, ¿viste? Yo no, y no sí. escuchaba nada. No escuchaba nada. Lo único que quería ya era terminarla porque, nada, es la emoción que creo que la tienen casi todos. Y sí, porque, a ver, a eh, con eh, el en esta, es en eso, esta no. carrera. Exacto. Eh, pero yo, porque no es solamente ese día que uno está corriendo. Exacto. ¿Me entendés? Uno se preparó muchísimo tiempo antes, eh, en mi caso más de un año, ¿me entendés? Intentando de que, de eso, de darle la vuelta. Claro, nada más. ¿Me entendés? y de que todo haya salido relativamente bien y que hoy esté acá con todo mi cuerpo entero. Exacto. Sin, sin golpearse. Entonces sin todo, este... todo eso yo creo que se termina ahí, se te destruye el cerebro y... y... Chao. Listo. Y se termina. Termina. O sea, termina uno totalmente emocionado. Sí, sí, sí. Porque sí, es la realidad, o sea, eh, y depende cómo te lo tomaste. O sea, vos dijiste, bueno, yo voy a pegar la vuelta, yo quiero pegar la vuelta. Después de muchos años sin subirte al cuatriciclo, sí, sí, lo, lo, lo lograste Te dije, a que... vos un día que yo sí, sí. Al local, sí, dije, sí. Loco, yo la quiero ganar. Eh, sí, sí, eso es verdad. Porque sí. la verdad que hace tantos años que corre, hace tantos años que le estoy dando a la limitada. Siempre me he quedado ahí a un paso. He estado cerca, he estado segundo, he estado cuarto, he estado tercero. Eh, en algún año yo creo que se me va a dar. Sí, sí. ¿me Entonces, este año sí tenía muchas ganas, pero bueno, uno después se va dando cuenta que falta todavía, que quizás hay que darle un poco más al cuatriciclo, segurísimo. Pero yo creo que en, ojalá el año que viene estemos presentes y, y sí voy a intentar pelearme prepararme, prepararme como para pelearla. Mira, viene bueno, ahí, viene bárbaro. Es, es, la, es la realidad. O sea, eh, está el que corre para pegar la vuelta, está el que corre para. Bueno, ya diste la vuelta. Ahora el año que viene hay que apuntar, digamos, a otra cosa. Sí, claro, claro. Y, pero lo que pasa es que tantos años también es como se te juegan todas esas cosas, ¿viste? Sí, esas sí, cosas sí, sí. Che, vamos a, a dar la vuelta o vamos a buscar un resultado. Che, Maxi, ¿y se analiza eso de cambiar categoría? No, no. Sí, no yo la verdad que yo he tenido 450 y, y por X motivos, agrandó la familia, había que meterle plata a la casa, se vendió el 450, dejé un par de años, estuve varios sin correr hasta que volví y, y ahí cuando adquirí el 250, nada, me parecía un cuatriciclo mucho más económico de llevarlo adelante que. Que un 450. <laughs> claro. O sea, si vos me decís, ¿te encantaría un 450? Sí, lo, sí, porque yo creo que la pasaría mejor, mi cuerpo la pasaría mejor arriba de, de, de un 450. Eh, pero no, no, yo creo que es una cuestión netamente económica. Está que, bien. Que un, con un 450 no va a ir. No, Entonces, está perfecto. Quizás no en este, en este tiempo. Ojalá los años me sigan dando la oportunidad de seguir corriendo y, y creería que sí ya. Eh, requeriría otro tipo de cuatriciclo Bien, ahí tenemos a Gachi que va a decir unas palabras que te va a decir ciclos. unas palabras? Ah, vamos, <laughs> está Gachi que con la llave de 450, fuerte la plaza. Ay, na, tranquilo. Tranquilo. Ole, antes, ¿sabés qué? salimos de festejo con Rodríguez. <laughs> Rodrígue? vamos, vamos al taller donde va Rodríguez. Se está cerca del taller. ¿eh? Sí, más cerca, así que imagínate ¿Qué te iba a decir? Bueno, y Manu, vos como cuando grande, veías que estabas, ya estás grande ya habíamos algunos resultados, ¿no? Ya, ya veía el cerro eh, cortado. Sí. Ah. Ya dijiste, ya llegó Fafa la puta madre. ¿Qué, no, qué, sí. ¿qué pasó? Dijiste, bien, se cumplió. ¿Qué, ¿Cuál fue tu sensación? Sí, terminamos la, la asistencia. O sea, los chicos, una vez que largaron los que estaba asistiendo yo, salí a las rutas a tratar de ver algo de la carrera, porque en sí, no este año sí no vi prácticamente nada. Hasta por el, lo encontré por Viamonte al Alpito y bueno, ahí no, me prendí con ellos y veníamos siguiéndolo a él. Pero sí, o sea, y escuchando la radio constantemente, a ver cómo estaban los pilotos que iban más adelante. Claro, exacto. Sí, sí, sí. Eh, bueno, has ha tenido, digamos, este pilotos que realmente, este, o sea, has tenido, no sé si por ahí se sí dice la suerte, pero sí las has preparado a pilotos este, en los cuales han estado en la, en la punta, ¿no? Eh, uno de ellos, que yo te preguntaba, era Aaron Pinto, ¿no? Un tipo que, un pibe que realmente va muy rápido, tipo que ha ganado la vuelta, y que, sin duda, este, te diste cuenta, digamos, de que por ahí, o sea, no sé si te diste cuenta, pero sí tuvo a punto, digamos, de, de, de querer este, ir a la vuelta número 40. Eh, y eso, bueno, también igual, qué sé es yo, ¿cómo, ¿cómo lo vivís, no? sí si, bueno, listo, me ha tocado estar con pilotos los cuales la han ganado, o sea... Cómo, cómo, ¿Cómo lo vive eso? Más allá de la, de, de la gran humildad que tiene, porque es la realidad, hay que ser, este, hay que ser realista. Sí, ese, a todos los trabajos por igual, o sea, sea en, en el campeonato, un ondita 90, un 110, moto experto, promo. Para mí son todos pilotos, o sea, no, si bien por ahí, a medida que van subiendo de categoría, necesita por ahí un poco más de atención en en cosas que en otro, por ahí, a menor velocidad, si no, esta aguanta o zafa en, a un nivel de, de open. O sea, el open está a un paso del experto, o sea, sí, 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 no, sí. no hay mucha diferencia. Eh, tiene que tener mucho más, más cuidado y más, más atención en todo, o sea, no se te puede escapar nada. Por eso, por ahí, es que... Si bien, por ahí, le agradezco también a todos los pilotos que, que confían en mí, también yo le permito a ellos que me den una mano, o sea... Al que le gusta y, y mete mano en su motor, por ejemplo, lo sacan ellos de la moto, yo hago lo que tengo que hacer yo, lo armo, y después sí, o sea, soy re jeringa en eso, o sea, soy yo el que termino de hacer todo. Eh, pero sí que, que se metan igual, porque hay veces que te quedas a pata por un fusil, por un cable, por un, o sea, y yo trato de lo poco mucho que sé también brindárselo, o sea, no. Al que necesite una ayuda, no, no tenga ningún drama en ese sentido. Exacto, y, y, sí. por, y por ejemplo, esa charla, digamos, con el piloto, qué sé yo, decirle, che, a Maxi, qué sé yo, che, mira Maxi, si te pasa esto en tal lugar, tienes que tocar acá, tienes que... O sea, más allá de que cada uno conoce su, su máquina, ¿no? Maxi recién decía que él también igual terminó armándolo, más allá del laburo de la que hizo Jorge, pero eh, ¿qué le decís? Porque hizo un Fernandito Vidal que corría por primera vez con 14 años en la Vuelta a la Tierra del Fuego. Sí, fueron muchas charlas por ahí, con, con, más que nada con los principiantes. Como te digo otra vez, eh, hago mención al Pitu, que fue el que este año tuvo un montón de, el de tiempo horas de taller, en el claro. Tiene por ahí mucho más experiencia, o sea, por ahí yo tengo experiencia eh, del lado de afuera de verla, que ha arreglado por ahí situaciones o he visto que han arreglado cosas con, con alambre, un cable. Eh, que es eso? un cinto de... una sí, vuelta, sí. sí se sí, había sí. salido una Parrison 4 y uno sacó el cinto de la cintura, puso el cinto para poder llegar a Tolkien. Claro. O sea, cosas así que la única forma de aprenderla es viviéndolas. Entonces podéis tratar de transmitir eso, qué sé, es a los chicos decir si te queda una trepada, fijate, o sea así, encima son todos petizos. Sí. Entonces por ahí el pito le daba ciertos consejos de cómo subirse, hacer esto, lo otro, en el agua por ahí no ser arrebatada, por ahí preferirle bajarte la moto y cruzar caminando. Sí. Tipos, Ese todo. tipo de cosas. Bueno, el Lichi el sí. otro día, que nos mostraba una foto, ¿no? que le puso una llave a la patita que se le había roto la pata de, claro. para poner los cambios. Y le mandó claro, una llave, no, la clásica, ¿no? Sí, este, sí. Qué bárbaro, ¿no? Bueno, hay que, hay que rebuscársela, ¿no? En sí, tu caso, verdad. este, vos que ataste, ataste el caliper, digamos, al Sí, sí, sí. O sea, es bueno, es bueno. Sí, pero... pero... Sí, es igual. O sea, uno, le va buscando... uno uno de alguna manera zafa de cierta situación. Sí. le va buscando cierta... la vuelta. Acá sí. dice Graciela, o Gachi, ¿no? Sí. <laughs> dice, hasta que ya se puede correr las limitadas. Hasta que... <risa> <risa> Listo, quedó claro el mensaje, ¿no? Este... que aterrice <laughs> claro, Y hasta que... <laughs> hasta que se pueda sacar oh, pero, otro préstamo. claro. <laughs> Hasta que se pasa con tu voy puedes comprar Ay. un 450. Claro, tal cual. No, este... no, no, tiene, no tiene edad. No tiene edad. No, no, no. no, Es como el amor. No sí, tiene ¿qué edad. dijo la familia? Man. ¿Eh? ¿Qué dijo la familia? No, estaban contentos. Yo lo vi contento en el, en, cuando pasó en el Viamonte. Él sí. paró a cambiar, no sé si unos unos metros antes sí, y cantó los auxilios, Estaban eu eufóricos. No, sí, sí eufóricos. No, o sea, sí, eufóricos. Estaban de los pelos. Una cantidad de auxilios este año impresionante. No, no sé. La cantidad de gente, éramos. 22 personas. Exacto. Por ahí. Sí. Una bestia. Haces de Qué Claro, y todo el mundo y afuera. Y dale, boludo, dale. ¿Y qué? No, pero muchos, muchos, muchos. Era la primera vez que se que, que, que vivían la vuelta de la tierra al fuego. Ah, bueno, mira, o sea, que bueno. es llevaste muy, gente nueva. Eso, eso es, exactamente. Es, es algo increíble que por ahí mucha gente no la entiende hasta que, hasta que la ve. tenés la posibilidad, quizás, de ir a verla. Sí pero más cuando estás en un grupo y sos parte de, 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 del auxilio oficial sos parte del auxilio del piloto es impresionante es impresionante lo, que, lo que vive la gente ¿Qué, no qué, no, ¿qué no la pareció? gente que loco quedaron locos no, 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 una cosa de... Claro, eso es lo lindo. O ¿no? sea, que, que, te, que ya te dicen después de terminar la vuelta, che, bueno, tenemos que ir preparándola del año que viene. Claro, es una exactamente. Cosa que y, y, y aparte nos falta el que también le gustan las motos y ya empezó a encarar a ver a comprarse un cuatriciclo, eh, porque también la quiere correr, y así, esto se va contagiando. Se va Es la rueda, sí, también. Es la realidad El otro día hablaba con Marcelo Giraudo, este, quien trajo, vinieron estos dos muchachos de, de Buenos Aires, uh -huh. le preguntaba, ¿no? Che, le digo, qué onda. No, dice, realmente se fueron contentos y el año que viene te aseguro que van a estar presentes. Claro, y ya van claro. a venir más armados que nunca. Y seguramente que sí. Entonces, esto es una rueda, ¿viste? Vos vas. De a poquito vas enganchando, sí, gente, no, no, ¿no? vas enganchando gente. Entonces, esa es la realidad, ¿no? Aquel que llevaste hoy de auxilio, capaz que el año que viene, por dice, che, pucha. Claro, corren la claro corren una moto en la moto promo. Me limita, voy a comprar un cuatriciclo, una moto, que claro. Sí, 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 puede pasar. mecánico. En tu caso no, este, en no, en caso no. no. Bueno, sí. mi yape no creo, mi yape no, a, caballo, no, a caballo. No, a caballo, viste, a caballo, viste, a, pero... este, a caballo va Che, ¿qué te iba a decir? Bueno, eh, Ana Saldivia manda saludos, saludo, dice saludos desde Porvenir. ¡Epa! Eh, desde Porvenir, eh, un saludo grande ahí a Ana Saldivia. Eh, está bien. Es eh. mi hermana. Ah, bueno. ¿Ah, tu hermana? Sí. Ah, bueno, bueno saludos. Con nosotros, lo que estábamos mirando por venir. Mira bien ahí, ¿eh? Ahí, mirá bien. Che, che, mirá ahí el cartelito que le hicimos al Pitu. A ver. En el, en el último Prime. A ver, vamos a ver el cartelito. A ver, pará, pará, mostralo, mostralo el no sé si cartelito. Se ve, se ve la cámara ahí. Póchame pues la cámara. ¿Qué dice el cartelito? 12. <laughs> El, la, 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 la hora de largar y acelerar Ahí está, eh, para el Torre, ahí está el pito, eh. acelerá, pero abajo sí, va decir claro. otra cosa. Eh. Acelerá cagón. <laughs> esa es la clásica, esa sí, es la clásica. Acelerá cagón. Ahí está. Y aceleró, bien. Sí, por, lo sí, sí. Llegó, eh, por lo menos llegó, por lo menos llegó. La estrella, digamos, del taller. La estrella del taller. Sí, tenemos música de fondo. Sí, señores, ¿eh? porque ya está sonando la corneta, la cortina de la corneta para que me toquen la corneta a los muchachos. Los invitados esta noche, así ya los vamos dejando libres. El eh, señor tiene un asado, el eh, señor tiene que ir a descansar. <laughs> no, yo te preguntaba porque no, ¿qué, no, qué? ¿qué, la la? ¿qué decía la familia, ¿Qué decía Gachi, contenta, más loca que nunca? Porque, no, ah, más loca que no. Oh, mira, viste no que no ella tiene sé, su sí, alma fierrera. Sí, sí, sí. Le, le, le pelea alarma arma, Fierrera, vez, ¿viste? Sí, sí, le sí. pelea qué suerte que te tocó digamos ¿no? porque ¿Eh? viste que a veces sí, se cuesta sí. no es una masa es una masa sí. la verdad que, que cuando se me cruzó de nuevo el, la, el, los cables eh, nunca nunca dudó en nunca decirle. dudó en decir sí dale pero sí. si lo vas a hacer, prepárate porque claro, eso sufrirla, sí. no. después, claro, después vienen sí. los, los golpes, las cosas, te sí, dijeron. No, sí, sí, sí. no, 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 uno ya está grande. Para ya. Sí, bueno, pero este, me imagino que o sea, el, el acompañamiento de la familia es tu. No, ni hablar. Además están los dos chiquitines. Exacto. O sea, la verdad que. Eh, nada, una emoción. Que una ellos amiga. estén ahí. La, la más chiquitita, viste, Amelie que le mando un saludo si me está viendo, eh, me iba a dejar encerrada en el baño y me dijo. Ah, Sí, sí. sí. No, no, no quería. No quería de ninguna manera. Ah, no, quería saber que corna. Y quería nada. Así que mucho tiempo estuvimos hablándole. ¿De qué? Che, pero vas a ir a comer a claro. papá. Le decía, vas a ir a acompañar claro, a papá. Claro, tengo que acompañar sí. a papá. Y ahí fue aflojando la chiquitita y la verdad que una más. Una más. Sí, 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 la terminan disfrutando. Y, y sí, sí, los chicos son los que más después disfrutan de todo Tal cual. Problema. Exactamente. Sí, amigo, ¿qué hacemos? ¿Que hagan el cornetazo? se despiden después? ¿Por qué? ¿Que lo quiere echar? ¿Qué es el Consulta para que la vamos ahora o después. Porque está la música de fondo. Sí. Y hay que limpiarla. Y hay que hacer ah, el reglamento también. Hay que hacer el reglamento, sí. ¿Y qué más? Y nada más. Bueno, este. Tenemos sorteo también. Acuerdo, eh, Acuérdese a la entrada de Ariel Parede. Va a ser eh, virtual. Esto va a ser, va a ser así de fácil, ¿eh? va, va a ser rápido. Va a ser virtual. Porque no hubo mucha gente que, 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 que quiere ir a la pista el fin de semana. Este, no sé qué pasa. Pero va a ser así de fácil, ¿eh? Este, ¿qué? ¿Qué tenemos ahí? Ah, <laughs> es así. Mirá vos. Qué nivel. ¿eh? <laughs> está el coso de vivo indirecto. Mirá el, el... Ahí está. ¿eh? Ahí está. Claro, lo está que, digital, ¿ves? Mirá vos, digital. ¿eh? ¿Ves? Ahí está. ¿eh? Este, porque acá lo tengo, por ejemplo, el amigo Ariel Paredes. Dice, hola amigo, dice, quiero participar por las entradas. Dice. Ahí está. Ahí está. Ariel Paredes. Ahí está, muy bien. Este, Están los dos del martes Exactamente, acá tengo otro saludo Dice, saludos Maxi y Manu Dice, un tipo siempre está dispuesto O dispuesto, dice A dar una mano, dice, a cualquiera Necesita abrazo para todas las mesas Dice el amigo Alberto Beto Gatica ¿eh? Así Grande que Beto. le manda saludos a Beto Gatica ¿eh? Muchas gracias. Un, un, un tipo que, que siempre está vinculado de una u sí. otra manera. Bueno, padre de Jero. Exactamente, Martínez, ¿no? Exactamente, sí, señor. Que torpe, se torpe, torpe, <risa> torpe Torpe. <risa> torpe <risa> que acá lo está esperando Max, <laughs> Jero. Si se quiere detener <laughs> <no> un <quiere> ratito <laughs> tener... No le costaba nada. <laughs> no le contaba nada. Qué <laughs> forro, <laughs> Por lo menos la rampa simbólica, boludo. Hubiese esperado, maricón. <laughs> <laughs> vale. Y fue más rápido, Gerald eh, yo lo conozco de antes, ¿viste? Eh, eh, Qué re muy calladito, re tranquilo mal, viste, no no, no, no palabra, sí. ¿viste? De hecho, <laughs> lo convencimos para hacer la entrevista y le <laughs> y este, y estábamos haciendo en la nota y lo llamaron para recibir el trofeo, así que nos tuvo que dejar por la mitad, pucha, muy claro, no, sé que hacer, tanto. pobre, es, es, muy, sí. es muy tranquilito, ¿viste? Y lo que hacería el chaboncito sí, es terrible. Sí, sí, sí. Exacto. Así Digo, que nada. Bueno, te vas a cansarte con tu... Con la carpeta? corneta. <laughs> vamos a... Contarle cómo es el reglamento bueno, de la corneta. A... Genial, señores sí, y señores, vamos a tocar la... Primero, vamos a... el reglamento número ah, uno sí. vamos a correr los vasos. Ah, ok. Porque este es el tema del siguiente. Acá ¿Te, te tengo este la... ¿Está que... ¿Eh? ¿Te pinchado este? Puede ser que sí. Se <laughs> este, ve <laughs> que se pasó que está recibiendo asistencia a Manu Rodríguez. Eh, el tema es el siguiente. ¿Usted me lo había visto alguna vez? No? no. Vos, Maxi, sí. Vos creo que me la tocaste una vez en el 2000... Porque esto viene... Esto viene, boludo. Pero... Yo, el otro día el señor Retito García me mandó una, una cantidad de discos de banderas a cuadros grabados. Ajá. Y estoy como tonto escuchando en el auto todos los días este, un disco. Y esto viene del 2005 con el uh -huh. señor Horacio de Odisur. Él fue el inventor de la corneta. Ah, mira. ¿Eh? Lo descubrí el no otro día esa. en un programa viejo que estaba escuchando. Este, el querido y recordado amigo Horacio del Sur. O era una cornetita chiquitita la que tenía el viejo. Y después... Este, la que hacía cuac. Exactamente. No, no me a Ese era un pato que <laughs> eh, <laughs> Y después oh, suave. Con, vino la, la famosa la corneta. La corneta y usted me parece que me la alcanzó a tocar alguna che, vez. Sí. Bandera, Puede ser que no tenía vez. rasta y dale con la rata, bro. Dale, ¿Qué boludo, qué pesado. Y si se dale eso sí, la bueno. rata, sí, con la rata, Así que me parece que usted me lo. Pero bueno, una cosa. Terminando el preámbulo de todo lo que vamos a hacer, usted me va a tocar la corriente a usted y después me va a tocar la corriente a usted. El reglamento dice que tiene, son dos intentos. Ajá. Estamos clasificando. Sí. Hasta ahora viene ganando si no el señor el ferulio mira Con un tiempazo de 13. Estamos viendo, según categorías, eh, estamos viendo. Estamos sí. viendo, estamos analizando. Depende de los. De eh, claro. Y estamos con un con un, con un campeonato. Eh, la tiene que hacer sonar sobre el micrófono. Es sí. el reglamento número, el punto número uno en el reglamento. Sí. El segundo punto es do, puede usted tiene dos oportunidades. El tercero no vale chuparla, no vale morderla, no, sí, claro. no pasarle la lengua. Uh -huh. Y el el cuarto el cuarto es si, rica. Usted, que sea, rica. si usted si quiere parar lo puede hacer. Okay. ¿Por qué? Porque el otro día nos pasó que un invitado me trabado. como dio trabado. no tenemos no 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 que no miedo, no miedo. No tenemos miedo. Claro. No, sí, sí, no claro. sí, sí, sí. Se alambró entiendo, entiendo. la columna. Ahí, claro. Entonces, sí, dio miedo. Puede pasar. entonces okay. como este momento, este, que ya le va a buscar seguramente Fernando Hernández un auspicio. Te lo estoy molestando. Ah, dale, mucho. Dale, dale, pero vale. pará, sí, pero. ¿Cómo es la cuestión? La tiene que hacer no, no sonar. Solo sonar. Solo sonar. No importa cuánto tiempo. Y que más no, demore, no, no. o sea, que más la hace, tiene más. Tiene un, un largo. Ah. Cuanto más okay. tiempo. Lo que hizo Ferulio, se lo despacito. y... Ferulio hizo 13 segundos. Y encima hizo con la manito más. Mira, Ferulio, ah, qué tocador ah, de corneta. Ligue vara dijo. Ah, vos lo tenías así como. Viste que te mandó saludos, eh, que te veo No lo tenías. Lo viste medio ahí. ¿Tocador de corneta no? Sí, no. cornetita. No. lo tenías, no? No, no, no. ¿Qué? ¿Eh? Mirá, hoy no, no, pues nosotros tenemos. Vaya al taller. Tenemos, no sé si le conocen a Raúl Muñoz o le suena. No, no. No. Pero, tenemos otro dicho ahí del Cornetita, él ¿Y? es cornetita, pero no. Pero por no por esto, sino no, por, no otra, por otra, otra cosa Otro o sea, concierto. Otro concierto. Bueno. Dígale a Raúl Muñoz que si quiere venir a tocármela no hay ningún problema. ¿eh? <laughs> Acá bien. la gente toca el timbre y sube y pasa. Quien si no la conocen ahí tampoco. Eso, exactamente. <laughs> Vamos con la presentación y Vamos va a tocarme la, la correnta señor Maxi Guevara, piloto de la categoría ATV limitada, que terminó muy bien este año en la Vuelta a Tierra del Fuego. Y este, después de seis años que vuelve a la actividad. La auspicia de Don Austin Repuestos, que Repuestos cita ayer. Bueno, no grite, hombre. Ahí está. Viste, cada uno elige el... Al micrófono, al, al micrófono. micrófono. ¿No? Sí, 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 sí. Claro, pero a la distancia. Sí, sí, no se puede sacar los auriculares y sí. Sí, sí, Ponete como, sí. ponete como. Señoras y señores. Espalda, sí. Cuando usted me diga está el cronómetro en marcha, presentado por don Agustín repuesto, ya se va a venir el conteo y cuando usted a la cuenta de tres me va a tocar la condena. Se paró el señor Maxi Guevara. <laughs> <de> <laughs> Cámara arriba. Uno, dos, tres, me la va a tocar el Maxi Guevara. <laughs> 7... No, 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 no. Recuperate porque tienes un intento, siete, es el segundo intento. 7.49. 7.49. Clavamos la mejor vuelta, ¿eh? Clavamos la mejor vuelta. Señoras y señores, segundo intento. Voy a, a un Presentado por uh, repuestos el Porvenir, en el Verde 932. Presenta el cornetazo del señor Guevara. La segunda parte de la corneta. Segundo intento. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres. <laughs> ¿Eh? Ay, no. ¡Cosita rica! ¿Cuánto dijo, tiempo? Dijo Cali, y no mejora. ¡No mejora! 7. No oh, oh, no, no, no. oh. no, Nos quedamos con 7. Ahí está, más a 7.49. 7.49. Cadillo, cadillo, cadillo. Sí, acá estoy. Siete. Ahí está. No, no <laughs> Le mandó limpiar trompa. A todo. Ahí está, esa tiene que ver. Eso es muy importante. Eso es muy importante. Señoras y señores, Manu Rodríguez, el hombre de MRS este, Competición. ¿Está bien usted? Trajo la cacamonía, ¿no? <risa> <risa> este, está, Hace rato que está de. Sí, triste. Da, mi señora lejos. Este, ah, ¿se <laughs> está jugando el volei. Ah. Eh, Señoras y señores, va el señor eh, Manu Rodríguez a la cuenta de tres. Espere eh, que voy a buscar así. A, presentado por Lubricentro Centro Luis, eh, José Hernández, 11-13. Presenta la corneta. Uno, dos, tres, ¡vamos! No, no, no. no, no. Que, se, que sea mecánico nomás. Rodríguez, no, no, no. lamentablemente, no ha podido ¿Tenés tocar la corneta. un intento más. Si no. Búsquenle, por... búsquenle la vuelta. Búsquenle la vuelta. Mire, yo voy a buscar a los pisos mientras ustedes Búsquenle la vuelta. No con, cero largo, quedaría, ¿eh? yo, sé con cero puntos quedaría, ¿Eh? Queda con cero puntos. O sea que no va a tener eh, premio. Exactamente. Vamos a hacer el mini campeonato. Ojo, ¿eh? Esto tiene la ¿Eh? Y estamos viendo si tenemos ca eh, categorías. ¿eh? Exacto. Ojo. Sí, también, sí, vamos sí, a ver. Sí. Eh, ah, y bueno, y otra cosa, ya que estoy en el seguimiento de la corneta, ah. eh, hay una, uno que el otro día me llamó y me dice: ¿Se puede hospiciar la corneta? Sí, ¿cómo que no? Sí. <laughs> le metemos propaganda al costado, todavía no tiene ninguna. Eh? Hay uno que me dijo: ¿Qué pasa si yo te doy una publicidad para el costado de la corneta? Sí, sí, no hay ningún Pero problema. Vale. Sí, no, sí. No, no hay ningún problema. Me llama y me avisa: RG Repuesto, sinónimo de repuesto en Ushuaia en me presenta. <risa> el <risa> segundo intento. ¿Sí, sí, sí, consultale, sí, consultale. Sí, sí. Consulte, consulte. Consulte, no. no hay ningún problema. le digo que ya en un ratito estamos sorteando <laughs> las entradas de. Sí, sí, pregunte, pregunte. Las entradas de. No, sí, va, pero secreto. A ver, dale, dale, preguntale, preguntale. Las entradas este, para el automovilismo de pista el fin de semana, el día domingo, a partir del mediodía, mirá, mirá, Van a estar eh, presentes, ¿eh? Mira, mirá, mirá, mirá como le está diciendo, mira. Esto es en vivo, en ¿eh? vivo. Va o sea, a estar presente Eso el señor. A... ¿Sí? ¿No? Y la papa, eh, ¿Sí? el Carlos Romero de todo. Ahí están las entraditas. Eh. Tengo dos para esta noche. El señor Ariel Pared y un par más que se anotaron ahí este, para lo que va a ser el Magú no participa porque no es para extranjeros. ¿Eh? O sea, Magú también está <laughs> también anotado. <laughs> bueno, a ver, eh, ¿cómo ¿Listo? anda el mecánico? A ver. ¿Estamos? No. <laughs> voy a agarrarlo, boludo. Señoras y señores, Listo. va a tocar la corneta. No, no. Va a tocar la corneta el señor Manuel, Manuel Rodríguez del MRS Competición a la cuenta de 3, 1. ¡No! no. Decime que le ganó a Ferulio, lo no alcanzó. No, no, decime. Señoras y señores. Auspicias de segmento en el Conte DF, que no, es no, energía y no, construcción. Meần, no me man, digan. Man, dame mensaje, los tiempos. Pará, 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 que estamos. ¡Vamos de. con los tiempos! Pará, 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 pará. Pará, porque esto es. Eh, no, no. ¿Sabe cómo me dejó? Me dejó totalmente transpirado. No, igual me dejó... Cansó, me cansó, me cansó. No no, 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 nunca pensé que me le iban a tocar. bien el consejo de Gara. ¿Qué igual? Tremendo. <laughs> Tremendo, le dio me la puesta dio... <laughs> Puta, tercer intento para Guevara. Le <laughs> dio el consejo, boludo, terminó... Mal un ah, terrible, terrible, boludo. Es lo más largo, ¿no? Uno, puso el cronómetro. Vamos. <laughs> casi se muere. <laughs> casi se muere. Sí, <laughs> dale, boludo. Dale, no. dale, no. dale. Sí, sí, para abrazo. Para, 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 para Atento. Yo quiero que apono. estén atentos porque hay, 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 hay golpe de escena en la clasificación del cornetazo. Hasta hace un ratito nada más venía ganando Ezequiel Ferulio con 13 segundos 79. A ver, porque Vamos aparentemente ver. cambió la punta de la categoría Corneta Libre. <laughs> Señoras y señores, vamos con los tiempos. Vamos con los tiempos oficiales del cornetazo en este campeonato 2024, campeonato no, terminado no, en junio. Tremendo, no, tremendo, tremendo. Atento, porque también. Ojo, pero guarda. A ver. Guarda, tranquilo, eh. Paró por acá No, boludo, me estás jodiendo. 1159, no alcanzó. Me estás no alcanzó jodiendo. a Ferulio. No alcanzó a Ferulio No, pero otro intento, yo no sabía. No alcanzó a Ferulio 11.59. Lamentablemente. Lamentablemente, el reloj ha hablado. No, y Ferulio no, no, sigue no, no, siendo no, no, el puntero yo pensé, del campeonato. Mm. Pa, pa, Me parece que ha sido más largo. Me parece que. Estaba Facundo sacando foto atrás, así que tiene la, la evidencia que se puso y se sacó en el momento. Mm. No sé qué dice. A ver, para que. Eh, que no sé qué dice. El, perdón. Sí. <risa> para, para, <risa> para, para mí que una más y la dejo dando vueltas, Ferulio. A ver, acá el presidente de la corneta, el dueño, en no realidad, va a decir... ¿Qué dice? Si, no, yo soy, si no, no, yo soy el que decide si me toca o no la corneta. Pero tengo mi escribano. ¿A ¿Cuál es escribano? Y el señor que habló, el gran hermano. Ah, él va a permitir... Y va a permitir eh, yo por la día, duda, Y el otro día la paró porque nos estábamos riendo. Por las dudas, sí. Por la duda voy a mandarle... ¿Qué dice, el, vale, el ¿Le damos otra...? Sí, ¿Qué sí, dice, Sí, 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 sí yo creo... el primer intento claramente ni, ni fue fallido. <laughs> o sea, no, bueno... ¿Qué dice? Eh, el, el bar a ver, la vez pasada hizo una intervención por una cuestión de que hubo una intervención externa sí. y se cortó el cornetazo. Sí. Ahora, eh, habría que ver qué dice el chat, ¿no? ¿Qué dice la gente? ¿Le damos o no? Que... más lo superamos a Ferublio o no. Y yo creo que sí. Solamente sí. Graciela dice que vaya a Maximiliano. <risa> <risa> Este... Si quiere, ponemos el, el cronómetro ahí. Este, no, no, pero no es por el cronómetro, sino que por ahí este, me dio la sensación de que. Pasa que el de él fue más fuerte, hizo? digamos, que lo de Ferul. El Ferulio fue más tranquilo. Sí. Sonó menos, pero más largo. A ver. Esa es la cuestión. Vamos a darle un intento más. Bueno. Vamos a darle un intento más. Después te van a reclamar de que haces un intento más. Eh. Bueno, 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 pero si este, hacemos ¿Donde, tres. Donde sea, toquen la corneta. Bueno, hacemos tres. ¿Señor Rodríguez está preparado? ¿Listo? ay ¿Ya, ya, 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 ya. Vamos con el cornetazo. Vamos con el cornetazo de Manuel. Ahora la sí. tercera vamos con la oportunidad. la tercera oportunidad porque quedó medio como que. Sí, sí. Quedamos con los 13 segundos de Feruglio. 11.59. Le clavó recién el señor este. Vamos a otra más. Otra, más. Dale. otra más. Vamos con la tercera entonces. La auspicia electromecánica se regiría. HZ de, de Mati Hernández. Vamos a la cuenta de tres manos. No, vamos adelante. con otra más. Está loco. No. <laughs> ¡Vamos, claro, oh, mandale, mandale, mandale! ¡Ah, ¡Listo, acá! ¡Dale! Eso marca, cuando usted quiera, ¿eh? No dale. se ponga nervioso, ¿eh? No lo queremos... Este... Adelante, dele nomás. Intimida, no, que no, manté. No, no, Vamos con el cornetazo. A la cuenta de tres. Uno, dos, tres, dele. <laughs> no, 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 no. Bueno, pero no, hay que anotarlo no, con 11.59, tremendo, boludo. No, no, bien, bien. Esto es un bien, campeonato, no, no sigue tranqui. 11.59, guarda porque no, estamos ahí, ¿eh? Estamos porque, ahí. Porque, mirá, Feruglio con tres y pico. 11.59 se, se mete segundo. Y tercero el Negro Velázquez claro. con 10 y algo. Hasta ahora los muchachos de motos... ¿Qué, qué dijo Garzarra? No, hasta ahora los muchachos de Ahí está, ahora sí, me lo escuché medio están, pasado. Este, ¿no? liderando lo que es el campeonato, ¿no? Claro, exactamente. Sí. Los chicos de pista y de rally quedaron... Sí. Y no, 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 atrás, no, 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 no. Para atrás, para atrás. El otro día vinieron los muchachos de pista, boludo, un desastre, ¿no? Ah, Sabera, No, no, no sopló no, no, nada. No, no sopló nada. Y Romero menos. Así, Así que, que bueno, no. Ana Saldivio ¿eh? pone carita como que que hable. Dimos la posibilidad, claro. Y nada. Bueno, pero está bien, es un tiempazo. Este. Es un tiempazo, amigo. El señor tiempazo. Thompson, que ya se dio vuelta, Martín Thompson, todos tuvieron dos oportunidades, Chao, Manu, para afuera. Claro, mira, ya se dio vuelta. Ahora Mateo Flores un saludo para mejor mecánico saludo desde el norte se extrañan esas noches del taller y copete dice no, cabezón no acabo, dice así que bueno ahí está eh. Sí, dijo de... a Thompson, el que le dimos otra oportunidad, ya no le deja a sus compañeros. No, no, no pero este es este ¿no? el papá de Thompson Este es el papá. Este es el papá. Ah, este es de No, pero está bien, está bien. Este que la voz de Gran Hermano. Está bien que la voz de Gran Hermano. hermano? hermano? Está bien, está bien. Está bien, está bien. No, está perfecto. Se encanta Gran Hermano. Eh. Exactamente. Muy bien. Eh. Muchas gracias al escribano. Eh. Muy bien. Todo está bien. Este, bueno, ¿qué es eso? Vamos gordo, vos podés La gente boludo, está mandando... Ah, no, te... ¿Te Ana, te Ana, la... Ana. Ana, Ana Ana, 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 Ana dice. Bueno, ya no sopla, dice, jaja, dice Ana. Bueno, sí, está bueno. Eh, casi se dijo, por el colorado. ¿no? Así que bueno, ya está. Eh, la cosa es que el cornetazo, este, Guevara, usted terminó. Bueno, pues usted ah, clavó un tiempo, este, Sí, sí, Mucho bueno. tiempo, no mucha gente cuenta, no puede cuenta, hacer cuenta. tiempo. Todo muy bien. Este... Así que nada, vamos a estar haciendo un campeonato. <laughs> Mirá, llegamos 50 con el cornetazo ahí de... Eh, llegamos 52 con el cornetazo, señores este... de Rodríguez. Bien ahí, eh. es lo que más vende el programa, son los cornetazos. Impresionante, ¿Sí? Ahora salen stickers, todo, todo. Ahora un <laughs> rato más de stickers, todo. Bueno, eh, la verdad que agradecerle a los muchachos, pero nos vamos a despedir todos juntos. Sí, eh, no, quedan un ratito, quedan un Y ya está, nos tranquilo, y... después nos despedimos tranquilos. tenemos un videito de... Exacto, Manu. Exacto. Bueno, ¿qué les parece? ¿Qué hacemos? ¿El sorteo? ¿Hacemos el sorteo de las entradas? Muy bien, vamos a hacer el sorteo de en las entradas. Ustedes me van a decir cómo se es este sistema. Menos eh, 50 y 50, o sea que si pierden, es que están muy bien en el amor. ¿eh? Exactamente, así que acá Son tenemos las la entraditas. Ah, bueno, vamos a ver cómo es el sistema, eh, este sistema que está. Los es automáticos, los automáticos. Ahí lo, lo sos... elige, la aplicación esa lo elige solo. Ajá. Mira el sorteo. Vamos y por va la salir primera el, entrada, entonces. La primera entrada, ahí está. Eh, Contamos. Ahí estamos, ahí como usted larga. A ver, siete. 6, 5, 4, 3, 2, 1. El ganador es Juan. ¿Quién es el ganador? Ahí están, dos, dos, mira. Hay dos ganadores salen los dos. Joana Rodríguez y Ibiza Fit. Ahí está. Joana <laughs> Rodríguez y Visa Fit son los ganadores, ahí digamos. Está la entrada, weón. Ah, chucha está. Ahí está. De las entradas, digamos, de para este fin de semana para el automovilismo en pista. Ya que está, si tienen la pichera ahí, pónganle ahí los, los ganadores entonces. Joana Rodríguez y Ibiza Fit entonces los ganadores, digamos, de las, dos entradas. de las dos entradas para este fin de semana para el automovilismo en pista. Así que el aplauso, che, gracias por, por participar, eh, en serio. Muchas gracias por participar. Este, bueno, me las llevo yo de última mañana, entre las 9 y las 13. La pueden pasar a buscar por allí, por el corralón ahí, por. ¿Por, corralón? ¿por dónde? Por ¿Dónde? ¿Por el corralón? ¿Mm? O las pasan a buscar de 9 a 13 por ahí por el negocio y no las corralón, las tengo yo personalmente para que, porque venían acá y no, no, este, para no hacerlos venir hasta acá. No, porque, tal cual, tal cual. Este, mañana no hay programación sábado a la mañana, ¿no? ¿Qué ¿Hay programación sábado de la mañana? Sí. ¿Sí, no? No, no. no mañana de noche <laughs> tienen ustedes. ¿no? No, no, no. Sí, ¿De sábado, la mañana. Noche, noche qué de tienen? Eh, usted. ¿Qué hay esta noche? Sí, ¿qué tienen? Pero, eh, micrófono, usted. A tomar con Villalba. ¿Cómo? Proyecto Timba. ¿Cómo es eso, Proyecto Timba? Se juega y ah, mira. vale qué te juega bien? El está ahí con el telefonito. Ya es el boludo, ya tiene el boludo. El Media banca adentro. Sí, sí. Olvidate. Proyecto Timba arranca mañana, se juega póker. ¿Cuántas Mirá. cosas? Ah, nosotros, yo estoy muy viejo, ¿o yo juego no, a la escoba... ¿A la caseta no, robada? No. jugábamos ah, los baños? Ah, ¿eh? Qué bárbaro. ¿eh? ¿Eh? Proyecto Timba al, a partir de mañana. Al Chinchón. El, en vivo e indirecto. Bueno, eh, usted tenía pendiente algo igual, ¿no? Durante sí, el tema del domingo. Sí, señor. El domingo, este domingo, más allá de haber este, de tener este automovilismo en pista en el Carlos Romero de Toluín, tenemos la famosa carrera de eh, Autos Locos. ¿Sí? Esta nueva iniciativa que ya el año pasado, a través de Manu este, Barrientos, este, que se dedicó a, a organizar este tipo de eventos, este, y llevó a una cantidad de gente impresionante el año pasado a, a, a presenciar esta carrera, y no solamente a presenciar, sino la cantidad de inscriptos uh -huh. que tuvo, digamos, el año pasado esta carrera, digamos, de, de autos locos. Eh, este año se vuelve a repetir, ¿sí? Este fin de semana, el domingo más precisamente. Con la primera fecha. Con la primera fecha de lo que va a ser, digamos, esto, esta competencia de, de Autos Locos. Nosotros estuvimos charlando con Manu Barriento, quien nos envió, digamos, este, una nota en donde nos explica y nos comenta, digamos, eh, qué es lo que va a suceder este fin de semana para que la gente sepa y para que la gente esté prestando atención, qué es lo que va a suceder este fin de semana con los Autos Locos en Toluín. A ver, lo escuchamos. El circuito para la tercera edición de autos locos eh, en esta ocasión es modalidad de repio eh, bueno te paso a contar que son algo de 27 en hasta el momento con algo con dos o tres competidores por auto en el día de mañana vamos a estar en la plaza cívica de la ciudad de torwin a las 20 horas dando inicio a lo que es revisación de, de los autos y, y entrega de números para los que no pueden venir los esperamos el domingo a las 11 horas, de 11 a 12, para dar inicio a la actividad 12-30 horas más o menos. Eh, la largada de los autos va a ser cada 30 segundos. Vamos a hacer cinco largadas, tres van a ser tipo recreativas y las otras 2 eh, por tiempo. Vamos a premiar los primeros dos por categoría, entrega de premios al mejor disfraz y al mejor auto. Eh, bueno, antes de todo dejamos agradecer a la gente del municipio de Torbui y a toda la gente que me está dando una mano muy grande en esto que es la actividad deportiva acá en la, en la ciudad. Un abrazo grande. Los espero el domingo dos y media acá sobre Ruta 3, antes de, del Río Turbio. Un abrazo. Bueno, ahí estaba, ¿eh? la palabra de Manu Barrientos, quien es el organizador, digamos, de lo que será este gran evento. Bueno, alrededor de 27 inscriptos hasta el momento, ¿eh? claro, porque algunos pueden llegar a, a inscribirse, digamos, eh, eh, este domingo. Hubiera ¿sí? habido más que se bajaron por el tema de la pista. Exactamente, claro. Que Suárez este, eh, o son pilotos o son eh, ayudantes, ¿no? De los, Exacto, de los autos, sí, así sí, que bueno, se complicó claro. un poquito. Exacto. Pero bueno, acá <laughs> Esa es la toca hermosa. Exactamente. ¿Quién? Puta, Puta madre, le están dando con todo a, a mano. ¿eh? Estuvo tocando bastante cornetas en el taller, dice acá sí, el señor Pablo Grisuela. Exactamente, ¿eh? así que, miramos. vos. Un no respeto para el mecánico. Pablo Grisuela. Así que bueno, eh, no se olviden todos este fin de semana. Eh, che, el agradecimiento hoy a Manu Barrientos y a toda la gente de Tolwin, este, porque, a la Municipalidad de Tolwin, este, también porque este, fuimos invitados también a, a presenciar el evento pero bueno lamentablemente este, estamos yo en mi caso estoy con los relatos de pista. estamos abocados de la pista exactamente justo el fin de semana y automovilismo en pista así que vamos a estar este transmitiendo ahí entonces no vamos a poder estar en el evento son imágenes de el año pasado sí de la última de, de edición alguna, exactamente ¿eh? de algunos carros. que fue en diciembre no exacto sí eh, algunos carros que fueron armando la gente este, y el año que viene este, el equipo de urbo ya está trabajando en uno de estos vamos a ir todos arriba no sabes cómo vamos a ir, pero vamos a ir todos. ¿Qué más es el piloto? Banderas acuadas, no sé. Manejan, no, vamos sortidos. sortido. Ah, bien, bien, bien. Vamos todos los programas arriba de un coso. De, hay 27 si viejos viene. arriba del, de un bien, solo carro. Bien, bien. Y, la y con la mecánica de Manu Rodríguez. Manu Rodríguez nos va a hacer todo chasis. Acá Guevara. Nos, nos suelda los chasis. Guevara o... que nos va a dar este, lo, que sea, bueno, lo que sea. Lo que sea. Va a Guevara con nosotros también. Ahí está, ¿eh? completito. ¿eh? Así que bueno, imagínense. Bueno, no, entonces, a mayor de la suerte ojalá que salga todo bien el evento. Igual no podemos escapar ahí si estamos ahí nomás. Antes voy yo al pedo, así que... <risa> que... <risa> así que bueno. Eh, dice Graciela Pérez, dice, bueno, Gachi, dice, muy buen programa, dice, muy divertido, saludos, muchas gracias, Gachi. Y también este, Ana Saldivia dice, muy buen programa, Cadillo, dice, bueno, muchas gracias. Gachi. Bueno, a igual, ser, la rompimos, bien. arriba de 50 visitas en el momento. En bien, vivo. bien, bien, bien. Gracias bien, a los chicos. A los invitados, la, antes que un... nada, la, la pasaron bien, le gustó. Sí. Espectacular. No no, <laughs> no, 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 la verdad que me también perdí el concepto. Pero... ¿Sí? Claro, sí, sí, no. Bueno, y tomate sí, eso, ¿viste? Claro, ah. sí, sí quedó, quedó, con, quedó un café ahí. qué café. Que, así que este, el agradecimiento en serio por haber venido a, al programa, bueno, seguramente hay gente ahí para agradecer. Ese es el momento ahora de ustedes. A los que quieran, eh, no preparaste que nada. No, Sorry, no, acá. No, no, nada preparado. no agradecerle a todos, a mis auxilios completos. La verdad que eh, nombrarlos y olvidarme de algunos sería terrible, pero... Les he agradecido un montón a lo largo de estos días. Muy bien. Hemos hecho el asado correspondiente, Muy no bien. faltó ninguno, Muy así que bien, todos bien. ellos ya saben de quiénes hablo. Así que eternamente agradecido. Exacto. Bueno, eh, Maxi, gracias en serio por haber venido. La idea, en serio, este, no solamente traer a los que a los que ganaron, a los que fueron protagonistas adelante, sino también igual trabajar con y traerlos a, a todos aquellos que tuvieron la posibilidad de pegar la vuelta. Esta es una carrera muy dura. Y está en la 40, ¿no? Y esta fue la edición número 40. Y aparte, este, este rescaté eso desde un momento que le decía, le venía diciendo a Fer: Lo quiero invitar a Maxi porque este, después de muchos años volvió de vuelta a subirse un cuatriciclo y hay que bancársela, hay que estar, ¿no? Y hay que. Disfrutar, pelo. digamos, y aparte se ha cortado el pelo. Sí. Este <laughs> Un par de y, kilos menos este, Y aparte eso. Ah. Este, así que bueno, felicitaciones en serio y gracias por la, por la visita en serio, Maxi. La pasamos bien. Bárbaro, gracias. Gracias ¿Eh? a, a vos por la invitación ahí. La verdad que la pasé, la pasé bárbaro. No sabía dónde venía. La verdad que no. <laughs> <laughs> eh, eh, muy todos, toda esta gente acá atrás. Sus, Gracias ¿eh? por, por, por hacer toda esta, esta movida. Chico. Bueno. Este eh, cuando el partido de básquet? Eh, no tengo ni idea No tengo ni eh, idea No, no, no me acuerdo No tengo ni idea El fin de pasado hubo Fui eh, Pero la verdad Que no sé si este fin de ahí eh, No tengo convocatoria todavía No tiene convocatoria Muy bien Ahí está Con la mayor de la suerte Maxi para lo que quede bueno, este, Y bueno ¿Te esperamos, el campeonato o no? Te esperamos el campeonato, en es, el campeonato Aunque sea es, un par Esperemos vernos Sí Después de que pase el frío Bueno Y sí Ya estamos sí, ya, sí, Estamos, sí, estamos sí, todas es, las mismas es, sí, Esperemos Pero sí, si hay gente. Alguna en el campeonato no, no me quiero perder Dale Espectacular. Maxi, bueno. Lo vamos a ver durante el año. Muchas gracias. Bien, ahí está. Maxi Guevara, eh, Manu, gracias igual por la visita. En serio, la idea era tenerte un ratito, charlar, un ratito, tengo como pero bueno, charlando un ratito de todo lo que tiene que ver con esto de la vuelta de Fuego y de detrás, el detrás de escena, eh, de un mecánico como vos que, que laburás muchísimo para que, para que los viejos se diviertan arriba de una moto arriba de un cuatriciclo. Sí, sí, muchas gracias a usted igual por tener en cuenta. Lo que por ahí muchos no ven, o sea, porque es el piloto y, y más por ahí una moto, un cuatri, que se ve la calco de, del taller, eh, más de ahí no pasa, o no sé que se pongan a investigar quién la armó y eso, pero eh, eh, se luce solamente el piloto y hay veces que por ahí no es, no es tanto la moto o el cuatri, sino el viejo que va arriba. Hay que armar terrible caño y si el que va arriba no anda, hay veces por ahí armas. Todo juntado con alambre y el piloto A. O se ve un conjunto. O sea, está, está bueno. Está bueno, gracias, mano, en serio. Y bueno, que sigan los éxitos y que siga, que siga saliendo todo bien, así como, como bien Y bueno, nos vamos a ver seguramente en el campeonato. Sí, A ver, está complicado ahora. No sé quién irá a correr el campeonato. Hay muchos por ahí que están tomando la decisión de irse a correr a, a Chile. Por ahí, un poco medio cansado con el tema de los circuitos acá, que son siempre los mismos, no hay variantes están muchos por ahí evaluando la posibilidad de ir a Chile. Uh -huh. Así bueno, se irá a acompañar a algunos de los pilotos por allá. Uh -huh. Bueno, uh -huh. ahí está. Eso uh -huh. está pura buena. Bueno, y en cualquier Pi momento. Le, le, <risa> le, le, <risa> sí, <risa> sí. Y en cualquier momento, bueno, este, cuando cuando usted quiera, este, vamos a ir a su taller y vamos a hacer un programa en vivo sí, ahí en su taller. Tienes ¿eh? que habilitar ahí. Con Algunos pilotos uh -huh. que usted quiera, hacemos un programa en vivo, ¿eh? Así que vamos a ir a visitar. ¿eh? Gracias Manu, gracias en serio por la visita. ¿eh? ¿Y tomate eso? Bueno, ahí está. El, el, el señor este, Guevara, llenó un aplauso para los invitados, la verdad que la pasamos bárbaro esta noche. Eh, me tocaron la corneta. Yo pensé, hora sinceramente, huyando. el señor Guevara que le mandó seis. Y el señor acá que pensé que me la había hecho, pero dije nah, acá, le clavó un 18. El reloj y, hablado. Bueno, este, el reloj clavado. que hablé, gran hermano. Y me parece que te cagó, Hernández. 11.59 le clavó. ¿eh? Y ya le echó la culpa. Lo metió, digamos, a Facundo, que está con las redes ahí detrás. Este, estaba acá abajo sacando foto, imágenes. Le sacó fotos, le sacó y foto pic, justo. justo clavó ahí. Bueno, eh, ¿qué nos queda? Nada más. Nada más. Solamente un saludo a Yolén Rizo que mandó buenas noches a todo el equipo que quería por la entrada, pues ya se sortearon. Oh, Así que genero, nada, no eh, eh, agradecerle a todos que estuvieron en el en vivo. Lo sí, vamos a recontar nosotros el día martes. Sí, sí. Con todo lo que era información del automovilismo en pista que va a correr este fin de semana en el Carlos Romero de Torbi. Exactamente, con toda la información, como dijo el señor Fernando Hernández, de todo lo que tiene que ver con el automovilismo en pista. Señores, nos vemos el martes a la hora 21. Ya nos pasamos un poquito, mire, 23 minutos de la hora 23. Gracias totales a todos los muchachos. Eh, de Por, el igual, ¿eh? Por el aguante, Por el aguante y a toda la gente que se sumó. Y gracias en serio porque siguen de a poquito ingresándose para mirar el programa. Algunos lo ven al otro día, así que bueno. Eh, contentísimo, la verdad, por todo el apoyo. A todos ellos, muchísimas gracias. ¿eh? A todos los auspiciantes, como siempre. Chau, chau, chau. Chau, Hernández. Que tenga un buen fin de semana. ¿eh? Chau. Nos vemos. Chau, 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 chau. Cosita rica.